Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Simu Factory, empresa tabacalera, líder en el mercado. Desde la capital mundial del cigarro, Tamboril Santiago, República Dominicana. Contamos con varias marcas de prestigio, al igual fabricamos a marcas privadas. Simu Factory. Síguenos en todas las redes sociales. Simu Factory. Nuestra página web oficial, simufactory.com. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Bray Vargas, diputado, y José Tejada, regidor. Illuminati Discotheque abre sus puertas este viernes 13 de octubre con la presentación del Nene Lamenasi. El baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Melvin Auto, compra y venta de vehículos con financiamiento disponible. También ofrecemos servicios inmobiliarios. Compra con nosotros tu propiedad. 809-230-2427 y para Estados Unidos en el 347-772-7654 y 347-530-0234. Visítanos en Cancala Piedra, Santiago, República Dominicana. El torneo de baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Supermercado Central, para servirle siempre. Príncipes de Aurora, con nueva imagen pero el mismo sabor. Indiana Domínguez, alcaldesa por ti y por Tamboril. Ella es Fuerza del Pueblo. Chicolé, lo real. Maikito, Rencar, seguridad y confort. Multiservicios Céspedes, SRL, internet y servicios en cámaras de seguridad. Soraya Suárez, diputada. AIJ Autosport, LLC. Inversiones y financiamiento, Canca. Junta Distrital Canca La Piedra, servir para crecer. Lisandro de la Cruz, alcalde. LISO 2024-2028. Meléndez Technology, somos líderes en equipos tecnológicos. Visite nuestras sucursales en Licey al Medio, Avenida Tamboril y la calle Juan María Capellán de Tamboril. El Javi Collería, desde la ciudad de Nueva York, con los mejores precios y las mejores prendas. Sígalos en Instagram, arroba el Javi Collería. Francis Pollo, el mejor sazón. En la calle Juan María Capellán, antes de la entrada del barrio Carlos Díaz. Luis René Fernández, el diputado del deporte. Simu Factory, Cámara de Diputados de la República Dominicana, apoyando el evento que nos une. EINAPA, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Distribuidora ER Embutidos Rocas, con los mejores precios todo el tiempo.
Marmolite y granito Ambiorix. Fabricación de mesetas en marmolite, escalones, balaustres, pasamanos y brillado de pisos. Marmolite y granito Ambiorix. Atenciones personalizadas de Ambiorix Santos. Estamos en la calle Real, entrada de Jaina. Teléfono 809-417-6068. Marmolite y granito Ambiorix. La calidad es nuestra mejor garantía. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Flow Fresh. Ayuntamiento de Tamboril, esfuerzo y desarrollo. Y a Creaciones y Eventos, Shea, 829-350-2304. Este espacio llega gracias a Fanatix Cigar House. ¡Atención, Cabestro New York! Porque para febrero 2024 estará dando inicio el segundo torneo de baloncesto Liber. El evento es encabezado por Eduardo Rocas y Paoli García. Segunda versión del baloncesto Liber para febrero 2024 en Cabestro, Nueva York. ¡No te lo pierdas! Thank you.
Saludos, saludos República Dominicana, saludos al país, saludos al mundo. Bienvenidos sean todos a MP Deportes en vivo desde el Polideportivo de Tamboril. Un servidor, Moisés Peña, junto a Sócrates Polanco, estaremos con ustedes compartiendo las emociones del séptimo y decisivo partido que está enfrentando al combinado de los Guerreros de Canca contra el equipo de los Polanco. Un servidor, Moisés Peña, junto a Sócrates Polanco. Y en el día de hoy, con la grata compañía, al igual que en otros días, del presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos. El presidente. Está bien, lo puede hacer. El colega. Lució bonito eso. Pareció bien. El presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago Abasaca, José Luis Aracena, que por cierto es colega desde que empezamos allá a finales de, bueno, principios de 2021, ¿verdad? Sí. Con una nueva historia iba a comenzar, pero que ya empezó. Bienvenido, presidente. Bueno, ante todo, buenas noches. Darle gracias a Dios siempre por la oportunidad que nos están aquí esta noche. Algo para la historia. Lo que se está viviendo hoy en Tamboril es algo que se está viviendo en el país completo. Y eso va dejando huellas, huellas de quiera que se va jugando, de que este es el deporte rey, el deporte que la gente eligió, y le damos gracias a Dios por eso. José Luis mostrando como siempre que no solamente es el superior, sino categorías menores y siempre apoyando todos los torneos. Sí, mira, ustedes se han dado cuenta que son parte de la asociación, de que nosotros desde que iniciamos lo que prometimos hasta la fecha, gracias a Dios lo hemos cumplido. De que todas las categorías menores, que ahí es que está la base del éxito del baloncesto, donde nosotros nos hemos enfocado en las categorías menores. Ahora mismo ya estamos jugando en el infantil, estamos en la segunda semana. Oye, es algo grandioso ver el talento que viene subiendo. Bueno, sin lugar a dudas, presidente, un mensaje final a esa afición que está desde temprano esperando este partido 7 de un torneo que ha sido un éxito desde la temporada regular, la semifinal, y no podía ser de otra mejor forma que en un séptimo partido acá entre estos dos titanes del baloncesto superior de Tamboril. Mira, de verdad lo que me cuesta decirle es darle la gracia por el apoyo, la organización, el éxito. Y sin ellos, este no fuera el espectáculo que hoy se está viviendo. De verdad de que gracias por el apoyo y darle gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo. Bueno, pues gracias al presidente de la Asociación de Baloncesto de Santiago. Saludo a Américo Cabrera. Como era que decía, una nueva historia del baloncesto ya comenzó. Y mira, antes de irme, ese saludo a Chacón, a JC, a Marlo, que están allá. Estamos en sintonía, mis hijos. Bueno, ahí está el saludo. Sócrates, el saludo especial para Américo Cabrera. Yo todo el tiempo con el presidente. De presidente a presidente. De la Asociación de Cronistas Deportivos. De presidente a presidente. Eso es así. Señores, ya los equipos están alineados. Estamos a punto de iniciar este partido. Nosotros nos preparamos ahora para entonar el himno a la patria. Mientras tanto, ahí estamos viendo parte de los jugadores, patrocinadores que han estado apoyando. Sócrates, ahí tenemos los árbitros para esta noche. Para esta noche tenemos a Wilson Santiago, Paola Cuello e Hipólito Reyes. Serán los jueces que tendrán las decisiones de lo que será este partido, el partido final. Ya no hay mañana, hoy se va a definir si los campeones de Canca van a retener el equipo, o si los Polanco serán los nuevos campeones del baloncesto superior de Tamboril. Así que ya hoy es nuestra última transmisión a casa llena, este bajo techo. Mucho público se ha dado cita para presenciar lo que debe ser un gran partido, un encuentro donde está abarrotado en este momento. Todos los fanáticos han venido a apoyar y, por supuesto, lo más importante es que los fanáticos entiendan que este evento es de ellos, que los árbitros son los que estarán tomando las decisiones y que los jugadores son los que tienen que definir cuál de los dos entonces es el que va a ganar. Sócrates, ahí tenemos los quintetos para esta noche. Sí, el conjunto de Canca tiene a Alden Díez, Gian Batista, el capitán Eduardo Ureña, Giancarlo Luciano y Andy Molina. Hipólito Cabrera, Adrián Amaro, Brian Méndez, Joan Peña y Brian Ramírez Brayotin. Es el quinteto
del equipo de los Polancos. Ahora escuchamos el himno nacional dominicano. Dominicana. Estamos a punto de iniciar lo que será el último partido del baloncesto superior con refuerzos de tamboril. El evento que nos une. De verdad que desde ya agradecer a Dios por permitirnos llegar hasta aquí. Un evento que ha sido todo un éxito de principio a fin. Donde en el día de hoy se estará disputando la Copa INAPA. Desde hoy tendremos un campeón que podría ser nuevo, como podría ser Canca, revalidando el título. Ambas aficiones caldeadas, felices, contentas de haber llegado hasta esta etapa. Y qué decir, señores, un partidazo de baloncesto es lo que nos espera en el día de hoy. En este momento, Sócrates, se está llevando a cabo, vamos a ver, un reconocimiento en el centro de la cancha. Previo al inicio de este gran partido, donde aprovechamos para de esa manera saludar a toda la afición que dice presente a través de MP Deportes. Ahí estamos viendo el saque de honor para esta noche, para este partido. Precisamente Moisés, el candidato a diputado por el partido de la Liberación Dominicana, Bright Vargas, es quien va a realizar el saque para dejar iniciado lo que será este partido, este séptimo y decisivo partido, para definir dónde se va la Copa, si se queda en Canca. ¿Ay? O si se va a los Polancos. O si va a los Polancos. Sí. Bueno. Así que ya no hay mañana. El que mejor baloncesto juegue en el día de hoy, ese será el campeón de este baloncesto superior Sobatán de Tamboril 2023. Para nosotros ha sido un gran placer, Moisés. Grato placer. Estar aquí, ¿verdad? Claro que hasta, sí. Hasta este partido decisivo para definir quién será el campeón de este baloncesto superior de Tamboril. Así que a casa llena, mucho público, tal como se esperaba, una gran asistencia para el partido del día de hoy. Hasta el momento sigue llegando público para dar inicio a lo que será el encuentro, donde los Polancos ganaron los primeros dos partidos de la serie. Luego Canca ganó tres partidos en forma consecutiva para colocar la serie 3-2. Y el pasado viernes, entonces, el conjunto de los Polancos igualó la serie 3, y hoy domingo entonces se va a definir cuál es el campeón de este baloncesto superior de Tamboril. Ya en unos minutos tendremos ya el inicio del partido. El equipo de los Polancos va a alinear con Hipólito Cabrera, Brian Ramírez Brayotti, Adrián Amaro, Joan Peña y su
estelar jugador Brian Méndez. Bueno, ahí estamos viendo Brian Méndez y el Pili Eduard Ureña fungiendo para el saque de honor. Saludos especiales para toda esa afición que siempre ha estado ahí desde New Jersey. Anthony Durán, toda la familia Durán, Anthony Supermarket. Igualmente, gracias como siempre por el apoyo. Bueno, aquí está nuestro hermano Teto Knight, que dice presente, activo siempre con ustedes, el Teto Knight. Voy a Los Polancos, dice, por Joan Peña, y también sí, por Brian Méndez, son del barrio Libertad GUG. Bueno, así que enhorabuena. Señores, prácticamente estamos en el camino, así que vamos a la acción. Y de inmediato, los guerreros de Canca pican delante en la gran final. El partido está 2-0, así que anote los dos primeros puntos, estamos en el camino. Así que los primeros dos lo anota el capitán Ureña, se va adelante. Ahí está Hipólito buscando la bomba desde Ciudad Curry, se lo perdió. Al ataque viene Canca. Ahí está Gian hasta abajo con la izquierda y el cristal. ¡Anote el doble! Así que salen delante los de Canca 4-0. Cuando usted está escuchando ahí precisamente la música, y Los Polancos tienen un saque de fondo cuando Amaro va a la ofensiva. Correcto, vamos a ver el ataque, está Amaro, consiguió a Hipólito. Estamos en el séptimo y decisivo partido. Mi gente de la Major Liga, saludos en New Jersey. También a nuestra gente de la Liga Maxitán Tulehuareño, René. Ahí está Brayotti buscando el doble, se lo perdió, el rebote para Joan Peña, se bloqueó el mismo con el aro. Finalmente se la llevó el Pili, adelantado para Canca. Alden por el lateral derecho, metió los frenos para esperar los suyos. Buena la anticipación de Brayotti, el hombre de la guitarra hasta abajo. Bien alto, recibe la tapa del Pili. Bárbaro, con el cristal, anota el doble. Así que los primeros dos para el equipo de Los Polancos, de las manos de Brayotti, cuando aquí pierde la pelota el equipo de Canca y el balón va a pertenecer al equipo de Los Polancos, que van a tener un saque de fondo. Está 4-2, el partido arriba Canca. Atacan Los Polancos con Brian Méndez en el lateral izquierdo. Méndez, vamos a ver, recibe la falta personal. Así que la falta personal se la cometieron a Brian Méndez. Partido 4-2. Los campeones de Canca dominando cuando el balón pertenece a Los Polancos. Así es. Vamos a ver al ataque. Hipólito, Zulito debajo del aro con la canasta, no tentable. Excelente el pase de Méndez, así que el partido se iguala a 4. Cuando restan 8:35. Correcto. Estamos iniciando este partido, séptimo y decisivo partido. El que gane hoy es el campeón. Así es, Chacalo, en el lateral derecho, consigue a Alden que busca la bomba de Ciudad Curry. Sin arrugas, FP Deportes. Alden ha tenido una gran serie con el partido ahora 7-4. Bueno, Canca ha salido con todo, Sócrates. Sí. Vamos a ver Los Polancos con Brayotti. Brayotti hasta abajo contra el cristal. No tentable. Ha estado muy activo y necesita el equipo de Los Polancos esa ofensiva combinada de Brayotti y de Brian Méndez. Así es. Vamos a ver. Al ataque está el feo. El feo contra el cuadro. Anote el doble para Los Polancos. Recuerden que Molina viene de un gran partido, aunque salió por faltas personales, por 5 faltas. Pero consiguió 21 puntos. Así es. Brian Méndez. Méndez hasta abajo con la izquierda. Anote el doble. Los primeros dos para Méndez. Partido 9-8. Siguen dominando los de Canca de 1. Ahí está Gian por la línea de fondo. Buscó habilitar al feo. Con el Pili a quemarropa. Con el cristal, el doble. El punto número 4 para el capitán. Partido 11-8. Hasta el momento ambos equipos han estado muy ofensivos. Brayotti que busca la bomba desde Ciudad Curry. Entró y salió. La pelota en manos de los guerreros de Canca. Con el Pili que está en la zona pintada. Vamos a ver, hasta abajo le sacaron el balón. Sale por el fondo. Va a pertenecer al equipo de los guerreros. Dice que la tocó un jugador de los Polancos, así que continuará en posesión del equipo de Canca, que va a tener un saque de fondo. Partido 11-8. Vamos a ver al ataque.
buscando la bomba. Finalmente, a la zona pintada. Vamos a ver, contra el cuadro, se lo perdió. La pelota se la llevó a mano frente a nosotros, pero pisó la línea lateral. Así que pierde el balón el equipo de los Polanco. Bueno, una buena posesión perdió aquí Adrián, cuando iba prácticamente en ventaja numérica. Así que el balón pertenece a Canta con el partido 11-8. Vamos a ver Alden que busca la bomba desde Ciudad Curry. Le movieron el aro. Airball. Ahí está Joan. La dejó con Brian Méndez. Brayita ante Alden aprovechando las cortinas. Hasta abajo soltó a la izquierda contra el cristal. ¡Qué doble para los Polancos! Bueno, y los cuatro puntos de Brian ha sido el mismo movimiento con la izquierda desplazándose y anotando. Así es. Alden consiguió achacarlo, Chacalo, la parada del jumper. No, terrible. Así que los primeros dos para Giancarlo. Partido 13-10. La ventaja es de 3. La ventaja es de 3 para el conjunto de Canta cuando los Polancos tienen aquí un saque de fondo con Brayotti que va a cruzar la media cancha. Bueno, el sonido es ensordecedor literalmente en el bajo techo. Al ataque los Polancos con Brayotti por el lateral derecho. Vamos a ver Joan que busca la bomba desde Ciudad Curry. Gulú, gulú. Entró y salió. Al ataque los guerreros de Cancún. Ahí está el feo contra el cuadro, se lo perdió. El rebote para Brian Méndez. Méndez volando por el lateral derecho. Méndez, 1-2 hasta abajo con la izquierda. Barbarazo. El doble. MP Deportes. Pero aquí la respuesta de Gia. Así es. Partido 15-12, está dominando el equipo de Canta. Están 5-27, estamos en el primer cuarto. Correcto. Bueno, le sacaron el balón, se la llevó Chacalo. Chacalo, 2-1 ante el medio, la dejó con el feo. El donqueo potente, MP Deportes. Todo el crédito a Giancarlo, que vio el hombre abierto. Tenía 2-1 y le pasó el balón para terminar con un donqueo a Molina. 17-12, cuando Brayotti viene al ataque. Brayotti ante el feo buscando la bomba de Ciudad Curry, barbarazo. MP Deportes. Bueno, con este canasto, partido se pone 17-15. Cuando hay un tiempo de acción, nosotros pausamos. Esto es MP Deportes, se parte de la acción. Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Simu Factory, empresa tabacalera, líder en el mercado. Desde la capital mundial del cigarro, Tamboril Santiago, República Dominicana. Contamos con varias marcas de prestigio, al igual fabricamos a marcas privadas. Simu Factory. Síguenos en todas las redes sociales. Simu Factory. Nuestra página web oficial, simufactory.com. El balón. Así que el encuentro 17-15 es de 2 la ventaja para el conjunto de los campeones de Canta que precisamente vienen a la ofensiva. Muy bien, buscando la bomba desde Ciudad Curry, se la perdió. Al ataque vienen los muchachos de los Polancos con Brayotti, complicado, ya cruzó la media cancha con malabares hasta abajo, barbarazo. Si la hace ahí, me paro. Se lo perdió. El feo. Vamos a ver, al ataque está Canca, otra vez con Molina. Le han llamado, vamos a ver, un árbitro llamó John Ball, otro la falta personal. Entonces finalmente, John Ball y la pelota pertenece a los Polancos. Por posición alterna, así que el conjunto de los Polancos va a tener aquí un saque lateral
La ventaja es de 2 para el equipo de Canca, 17-15. Cuando restan 4 minutos 28, estamos en el primer cuarto de este partido del día de hoy. Así es el ataque, los Polanco. La sacaron, para Yoti que busca la bomba, se lo perdió, el rebote para el Pili. Vamos a ver. Bueno, usted lo vio. Sí que tocó la línea, perdió la pelota aquí, Gian. Así que el balón va a pertenecer a los Polanco, que tienen un saque de fondo. Correcto. El partido continúa igual, 17-15, dominando de 2 el equipo de Blanca. Vamos a ver. Al ataque están los Polanco. 3.56 por jugar. Vamos a ver a Amaro. Amaro insistiendo, doble marcado. Pisó la línea de fondo, así que pierde el balón. Mira, el equipo de los Polanco tiene que aprovechar que quien está defendiendo a Brian Méndez es alguien que es mucho más pequeño que él y deben hacerle llegar la pelota a Méndez. Correcto. 3.45, estamos en el primer periodo. Aquí hubo una falta personal, se la llamaron a Hipólito Cabrera, esta es su primera. Tiene que cuidarse Hipólito, ya en varios partidos ha salido por 5 faltas personales. Balón pertenece a Canca con Gian. Así es, y la tiene con el Pili. Vamos a ver el feo en la zona pintada. Hasta abajo. Dice Paola que no vale el canasto, que el foul fue antes de la gestión ofensiva. Vamos a ver. Bueno, el saludo especial para Ismael Nonesí, de verdad que el mejor diseñador. ¿Quién diseña? Para nuestro equipo de MP Deportes, Ismael Nonesí, experto en diseños deportivos, cuando ha llamado una falta ofensiva. Una falta aquí mientras defendía Cabrera, recibió el golpe, han llamado la falta personal y el balón va a pertenecer al equipo de los Polanco. Al ataque Amaro con el giro, el jumper, bonito el canasto, barbarazo. Así que los primeros dos para Amaro. Y se empatan las acciones a 17. Ahí está Gian buscando la bomba de Cecidad Curry, se la perdió. El rebote para Molina, que también falló. Están luchando por el balón. Le cayó en las manos a Rayotti. Rayotti volando por el lateral izquierdo. Ahora por el centro. Se suspende. ¡Contra el cristal! ¡Anote doble! Bueno, con este canasto se van delante los Polanco. Ahora 19-17. Y el punto número 9 para Rayotti. 19-17 cuando restan 2.47. Vamos a ver Alden por la línea de fondo ante Joan, bien alto, bárbaro, el pequeño gigante, MP Deportes. ¡Qué gran serie ha tenido Alden! Empatados a 19, partido decisivo, no hay mañana, todo el mundo de pie. Usted lo está viendo a través de MP Deportes, Brian Méndez, con el doble para los Polancos. Así que el partido ahora 21-19. Vamos a ver, le sacó el balón por detrás. Se lo llevó el medio hasta abajo. Bonita la flotadora. Dos más. Y ahora con esta corrida del equipo de los Polanco, están dominando de 4 ahora 23-19. Cuando restan 2 minutos. Correcto. Chacalo. Vamos a ver, buscaba la bomba desde Ciudad Curry. Alden se lo perdió, el rebote para Molina. Vamos a ver el Pili con el cristal, el doble. El punto número 6 para el capitán. La ventaja es de 2 ahora para el equipo de los Polanco, 23-21. El capitán Reña con los 2 puntos. Cuando al ataque vienen los Polanco, están arriba de 2. Con Hipólito, soltó a la izquierda en suspensión, falló. La pelota que finalmente se queda con ella. El Pili para Chacalo. Chacalo hasta abajo, contra el cuadro, el doble. Para Canca. Estamos empatados a 23. El medio. Bárbaro. Dos más. Mira, hasta el momento una gran actuación para Adrián. Aquí no solamente mostrando que puede anotar con su disparo de esta, sino también de media también. Correcto. Ahí está el Pili. Se acercó. Habilitó a Molina en la zona pintada que se lo perdió. El Pili con el rebote. Recibe la falta personal. Vamos a ver si se la llamaron a Hipólito, que podría ser la segunda de él, ¿eh? Cuando hay sustituciones, bueno, se va a ir Hipólito por su segunda falta. Ha entrado Vladimir Polanco
por el equipo de Canca. Se van a ir a la banca Gian. Se ha ido Gian a la banca. Ha entrado en su lugar Yuterbi. Así que el capitán está en la línea de tiros libres. MP Deportes. Primer intento para Ureña. Falla el primero. Tiene un total de 6 puntos en el partido. Va al segundo intento. Consiguió uno de dos. Así que su punto número 7. Y el partido está de 1, dominando los polancos, 25-24, cuando restan 50 segundos de este primer periodo. Muy bien al ataque. Está Brian Méndez en el lateral derecho. Méndez, bien defendido por Guareño. La suspensión, bien alto y falló. La pelota en manos de Chacalo. La cruzaron con Guareño, que está en la pista ofensiva. Para Chacalo. Isiano para Reyes. Por poco y la pierde. Ahora para el Pili, el capitán en la copa. Vamos a ver, buscando la bomba desde Ciudad Curry. Voló el aro. Ahí está Molina, quemarropa, barbarazo. MP Deportes. Con el Molina, aprovechando su ventaja, su mayor estatura, ha estado anotando cuando aquí en la jugada le han llamado una falta personal a Eduardo Guareño mientras defendía a Brian Méndez. Cuando vemos aquí, la jugada, cuando allá del lado izquierdo encontraron a Guareño cometiéndole la falta a Méndez. Muy bien, restan 8 segundos. Vamos a ver el ataque con 3, 2, Brayotti es bloqueado. Buena defensa y de esta manera termina. Cuando le han llamado a Adrián Amaro ahora una falta técnica. Bueno, la verdad es que una técnica inexplicable. Digo inexplicable porque termina el tiempo, entonces no veo cuál es la actitud de Amaro de ir a reclamarle al árbitro. Aquí provocó una técnica, entonces le va a dar tiradas al conjunto de Canca cuando ya el tiempo había terminado. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Esto es MP Deportes. Se parte. De la acción. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Bray Vargas, diputado, y José Tejada, regidor. Illuminati Discotheque abre sus puertas este viernes 13 de octubre con la presentación del Nene La Menassi. El baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Melvin Auto, compra y venta de vehículos con financiamiento disponible. También ofrecemos servicios inmobiliarios. Compra con nosotros tu propiedad. 809-230-2427 y para Estados Unidos en el 347-772-7654 y 347-530-0234. Visítanos en Canca La Piedra, Santiago, República Dominicana. El torneo de baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Supermercado Central, para servirle siempre. Príncipes de Aurora, con nueva imagen pero el mismo sabor. Indiana Domínguez, alcaldesa por ti y por Tamboril. Ella es Fuerza del Pueblo. Chicolé, lo real. Maikito, Rent Car, seguridad y confort. Multiservicios Céspedes, SRL, internet y servicios en cámaras de seguridad. Soraya Suárez, diputada. AIJ Autosport, LLC. Estamos en esa acción cuando el capitán Ureña aquí cobró la técnica que le fue llamada a Adrián Amaro. Así que un punto más. El partido ahora 27-25. Cuando los polancos van a la ofensiva con Brayotti. Ahí está Amaro ahora en el lateral derecho buscando la bomba de Ciudad Curry.
MP Deportes. Marcaron de dos. Bueno, pues anota el doble. Sigue el punto número 8 para Maro. Partido se iguala a 27. Ahí está el Pili buscando la bomba desde Ciudad Curry. MP Deportes. Llegó a 11 el capitán con este canasto. Le da ventaja de 13 ahora al campeón de Canca. Ahí sí. Al ataque está Maro. Vamos a ver. Consiguió a Joan en el lateral derecho. Peña está abajo, bien alto, bonito el canasto. Dos más para los Polanco. Los primeros dos para Joan y qué bien se fue con su mano izquierda. Así que Moisés, sin lugar a duda, la mejor asistencia del torneo. La mejor asistencia del torneo a casa llena para este último y decisivo partido. ¿Quién ganará? Los Polancos, Canca. Bueno, eso lo sabremos al final. Mientras tanto, el partido está 30-29. Están dominando los campeones de Canca de uno. Cuando el árbitro Reyes, Hipólito Reyes, se encuentra en la mesa técnica aquí, corrigiendo algo que tiene que ver con el reloj del tiempo. Así que ya resuelto y regresa a la acción cuando los de Canca vienen a la ofensiva. Así es, Sócrates, el saludo especial para toda la afición que está ahí disfrutando este partido. Somos más de 2.600 en vivo en este momento. Chacalo hasta abajo, contra todo, se lo perdió. Luchando por la pelota, se la llevó Brian Méndez, adelantado para el medio, con el fiscal. El doble para los Polancos. Hasta el momento una buena actuación para Adrián, ya llegó a 10 puntos. Y le da la ventaja de 1 ahora a los Polancos. Correcto. Cuando restan 8:45. Así es, Chacalo buscando la bomba, se lo perdió. Están peleando por el balón, lo ganó Joan Peña, pero dice Paola Cuello que corrió con el balón, así que la pelota pertenece a los guerreros de Canca. Y debe venir en ayuda el equipo de los Polancos con Joan contra la toma de los rebotes. Así es. Porque tienes ahí a Molina y además al capitán El Pili, que también es un gran reboteador. Correcto. Ahí usted vio, la pelota la tocó Amaro, salió por un lateral, sigue en posesión de Cancas, de Canca, con 11 segundos en el reloj de tiro. Partido decisivo, no hay mañana, Reyes. Vamos a ver, Guareño tiró una flotadora que no cayó. El ataque viene para Jotin por los Polanco. Volando por el centro, Eurostat consiguió al medio, que busca la bomba desde Ciudad Curry, entró y salió. Reyes con el rebote. Cruzó la media cancha, ahora el Pili. 1-2 contra el cuadro y falló. La recuperó Brayotin. ¡Ey, cuidado! Vamos a ver, Brian. Hasta abajo con Peña, que consigue el doble. MP Deportes. ¿Cuántas cosas puede hacer Brayotin? Puede pasar, puede anotar, o sea, puede defender. A pesar de que no es un jugador alto, pero tiene muchas habilidades. Así que el partido está de 3 ahora, dominando los Polancos cuando restan 7:45. Partido cerrado, emocionante. ¿Cuándo? Ha llamado una falta personal. La falta la ha llamado precisamente a Brian Ramírez Brayotti. ¿Cuándo va a haber sustitución por el equipo de los campeones de Canca? Se va a la banca. Eduardo Guareño, regresa Alden 10. ¿Cuándo Canca tiene un saque de fondo? Así es. Partido 33-30. El Pili buscando la bomba desde Ciudad Curry, pero se la perdió. Y ha llamado peleando por el balón una falta personal. Ahí se molesta Joan. Decía Moisés que tienen que ajustar el equipo de los Polancos, ayudar a Joan, porque es el único hombre ahí alto. Y no se puede meter en muchas faltas personales. Es que esto lo limitaría siempre que Molina recibe el balón. Correcto. Ahí está Reyes. Con Chacalo. Alden. Alden en la penetración. Tiró la flotadora contra el cuadro. Bárbaro. MP Deportes. El punto 7 para Alden. Partido está de 1. De 1 dominando los Polancos. 33-32. Así es. 7 con 11. Brayón tiene el lateral derecho. Vamos a ver. Consiguió Amaro. Amaro defendido por el Pili.
La parada del jumper de Peña buscando el doble largo y se lo perdió. El rebote para Chacalo. El pase cruzado con Alden. Alden hasta abajo contra el cristal. El pequeño gigante. Bueno, como ya hemos dicho varias veces, una tremenda serie final está teniendo Alden con este último canasto. Así que hay un tiempo perdido en acción. Nosotros pausamos. Esto es MP Deporte. Sé parte de la acción. Inversiones y financiamiento Canca. Junta Distrital Canca La Piedra, servir para crecer. Lisandro de la Cruz, alcalde. Liso 2024-2028. Meléndez Technology, somos líderes en equipos tecnológicos. Visite nuestras sucursales en Licey al Medio, Avenida Tamboril y la calle Juan María Capellán de Tamboril. El Javi Joyería desde la ciudad de Nueva York con los mejores precios y las mejores prendas. Sígalos en Instagram, arroba el Javi Collería. Francis Pollo, el mejor sazón. En la calle Juan María Capellán, antes de la entrada del barrio Carlos Díaz. Luis René Fernández, el diputado del deporte. Simu Factory, Cámara de Diputados de la República Dominicana, apoyando el evento que nos une. EINAPA, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Distribuidora ER Embutidos Rocas con los mejores precios todo el tiempo. Estamos de regreso a la acción, al ataque del conjunto de los Polancos con el partido 33-34 dominando ahora Canca de uno. Muy bien, al ataque está el equipo de los Polancos. Vienen al ataque, están debajo del marcador. Por poco y la pierden. Vamos a ver, se la llevaron los de Canca. 1-2 hasta abajo, Chacalo con el cristal, se lo perdió. Bueno, y aquí el equipo de Canca pierde una gran oportunidad. Un contraataque 3-1. 3-1 y no pudieron aprovechar la ventaja. Así que pierden el balón y pertenecen al equipo de los Polancos que va a la ofensiva. Rayotti con el balón. Se va detrás del arco. Se levanta, se queda afuera. El rebote se queda con ella Peña, pero pisó la línea de fondo y el balón va a pertenecer ahora al equipo de Canca. Restan 6-12. La ventaja es de 1 para el equipo de Canca, que viene a la ofensiva con Alden 10. Ahora con Giancarlo, se levantó detrás del arco. Falla. El rebote para Vladimir. La bola sale por el fondo. Y será uno que la tocó. La tocó un jugador de los Polancos, así que va a seguir en posesión del equipo de Canca cuando le restan 14 en el reloj de la ofensiva. Bueno, al ataque viene Reyes buscando la bomba desde Ciudad Curry. Se lo perdió. El rebote para Joan Peña. 34-33 el partido. Saludos para la Liga Maxitán Tule Guareño de parte del extraño que está a mi lado aquí. Disfrutando el partido, Joan con el giro buscó el doble, se lo perdió, le movieron el aro, la pelota sale por el fondo, pertenece a los guerreros de Canca. Se ha visto con dificultad el equipo de los Polancos, dos gestiones ofensivas. Partido reñido, emocionante, vibrante. Séptimo y último partido decisivo. ¿Quién será el campeón? Vamos a ver, ahí está Molina bien cerca del aro, con el gancho, anota el doble. Está el punto 8 para Molina. Se van delante de 3 ahora los muchachos de Canca cuando resta 5-17 por jugar. 5-13 y el reloj sigue descontando. Se acerca el tiempo de MP Deportes. Brayón hasta abajo, bárbaro. Punto número 11. Aquí finalmente la pierde Reyes. Así que el balón va a pasar a posesión de los Polancos con el partido 36-35 cuando regresa Hipólito Cabrera. Se va a la banca Vladimir Polanco y los Polancos tienen un saque lateral. Así es. 4:57. Desde que haya pelota parada vendrá el tiempo de MP Deportes. Méndez, vamos a ver la parada. Consiguió a Peña que contra el cuadro consigue el doble MP Deportes. Así que con este canasto
se van delante los polacos ahora 37-36 cuando hay una pausa en acción. Nosotros pausamos. Esto es MP Deportes, se parte. Relación. Marmolite y granito Ambiorix, fabricación de mesetas en marmolite, escalones, balaustres, pasamanos y brillado de pisos. Marmolite y granito Ambiorix, atenciones personalizadas de Ambiorix Santos. Estamos en la calle Real, entrada de Jaina, teléfono 809-417-6068. Marmolite y granito Ambiorix, la calidad es nuestra mejor garantía. El baloncesto superior con refuerzos de tamboril llega a ustedes gracias a Flow Fresh. Ayuntamiento de Tamboril, esfuerzo y desarrollo. Y a Creaciones y Eventos, Shea, 829-350-2304. Este espacio llega gracias a Fanatics Cigar House. Atención, Cabestron New York, porque para febrero 2024 estará dando inicio el segundo torneo de baloncesto Liber. El evento es encabezado por... Estamos de regreso a la acción del partido. 37-36. Domina los polancos de uno cuando restan 4:37. Estamos en el segundo cuarto de este partido número 7. Esta Chacalo falló el mismo con el rebote. Anota el doble. El punto 6 para Giancarlo. Y ahora le da la ventaja de uno ahora al equipo de Canta. Cayotti Barbarazo con el cristal. Anota los dos puntos y la falta personal. Bueno, y lo fácil que Brayotti entra, a pesar de ser un jugador tan alto, aquí consigue el canasto, ese punto número 13. Y además recibió la falta personal que lo va a llevar a la línea de tiros libres MP Deportes. Así es. Su intento lo consigue. Así que tres puntos a la antigua. Su punto número 14. La ventaja es de 2 ahora para los polancos, 40-38. Correcto. Al ataque, vamos a ver con el cristal. Bárbaro, el doble para el Billy. El punto 13 para el capitán Eder Ureña. Estamos empatados a 40. Ahí está Brian Méndez. Barbarazo, MP Deportes. Bueno, excelente movimiento. Aquí confundió la defensa. El punto 10 para Méndez. Le da ventaja de 2 ahora a los polancos, 42-40. Así es. Estamos a casa llena. Chacalo con la flotadora y el canasto para Kanka. Que se iguala el marcador a 42. Restan 3 minutos 30 para que lleguemos a la mitad del partido. Jesse Rodríguez activa en el Super Chat de MP Deportes. Buscó el tablero, se lo perdió Brayita cuando recibió ahí el balón. Peña, buen rebote, pero le han llamado aquí. Un jump ball. Un jump ball. No, vamos a ver qué fue lo que llamó Paola. Bueno, porque están diciendo que la pelota pertenece al equipo de Canta. Así que el balón pertenece a Canta, que viene a la ofensiva con el partido igualado 42. Cuando hay un pito aquí, vamos a ver. Aquí uno de los árbitros le está diciendo a un fanático que él está sentado ahí, pero tiene que estar sentado. Exacto, sí. Usted paga para ver un partido. Correcto. Él está diciendo algunas cosas, pero bueno, vamos a seguir. Al ataque. Vienen los muchachos de Canca buscando el triple desde Ciudad Curry. Se lo perdió Chacalo. La pelota en manos de Alden, la parada del jumper. Falló, por ahí está Tiziano con el doble. Dos de dos más. Son de las cosas que decíamos, de la ventaja y desventaja que tenía el conjunto de
los polancos hacen traer un esfuerzo más pequeño. Partido de espanto y brinco, 42 por 44. Brayotti buscando la bomba y se la perdió. Al ataque Isiano. Vamos a ver. Ahí está Alden haciendo malabares. Le llevaron el balón, pero Hipólito salió por el fondo. Pierde la pelota los polancos. Saque para el equipo de Canca. Siguen los de Canca. Cuando aquí hay un tiempo de la acción, nosotros pausamos. Esto es MP Deportes. Se parte. En la acción. Dale. Eduardo Rocas y Paoli García. Segunda versión del baloncesto Liber para febrero 2024 en Cabestro, Nueva York. ¡No te lo pierdas! Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Estamos de regreso a la acción. Partido 44 por 42. La ventaja es de 2. La ventaja es de 2 para los de Canca. Cuando el balón precisamente pertenece al equipo de Canca, que va a tener un saque de fondo. Así es. Vamos a ver, ese Chacalo. Chacalo contra el cuadro, falló él mismo con el rebote. Anota el doble para Canca. De 4 la ventaja ahora. Llegó a 12, Giancarlo, de manera personal. Así es. ¿Cuándo han llamado una falta personal? Precisamente se la llamaron a Giancarlo Isiano sobre Joan Peña, lo cual lo llevará a la línea de tiros libres MP Deportes. Esta es la primera para Giancarlo. Así que Joan va a la línea de tiros libres. Consiguió el primero. Su punto número 7. Al segundo intento. Consiguió uno de dos. El rebote para el feo. El ataque viene Canca, que están delante de 3 en el marcador con Alden en el lateral izquierdo. Alden 10 por el Pili, que se anima desde Ciudad Curry y se la perdió. La pelota le cayó en las manos a Brian Ramírez Brayotti, el hombre de la guitarra. Vamos a ver si va a tocar algo. Hasta abajo Hipólito sin suspensión se lo perdió. Luchando por el balón, Hipólito se quedó con ella. Quedan 10 en el reloj. Se la robó Alden por el lateral derecho. Alden hasta abajo. ¡Contra el cristal, barbarazo! MP Deportes. Bueno, la verdad es que Alden, durante toda la serie final, ha sido un jugador clave, no solamente llevando el balón, sino también en la ofensiva y sobre todo en los momentos importantes. Así que aquí hay un tiempo de acción. Nosotros pausamos. Esto es MP Deportes. Se parte. La acción, dale. Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Estamos de regreso a la acción del partido. Partido 48 por 43, dominando.
el equipo de Tanca. Así es, Sócrates, y aprovechamos para agradecer el buen servicio de Multiservicios Céspedes por la calidad y la estabilidad durante todo el torneo, brindando una transmisión de alta calidad. Gracias también al buen internet, excelente calidad de internet que nos brindó y nos ha brindado durante todo el torneo. Gracias a Multiservicios Céspedes por su colaboración al torneo de baloncesto superior de Tamboril con el servicio de internet. Un abrazo, hermano. Al ataque está Brayita con Peña, quemarropa con el cristal, el doble. El punto 9 para Peña. Partido está de 3, dominando Canta 48-45. Ahí sí. 48-45 el marcador. Está Gian buscando la bomba desde Ciudad Turri. MP Deportes. Ahora sí, el disparo de Lidia. Cuando Brayotti la sacó con Amaro. Vamos a ver. Brayotti otra vez buscando la bomba desde Ciudad Turri. No entró. El feo por poco y la pierden. Se la llevó Chacal. Chacal y Cian complicado con Alden. Alden en la penetración ante todo. ¡Bárbaro! MP Deportes. Sencillamente bueno. Espectacular. Un espectáculo que ha dado Alden cuando en la jugada le han llamado a la falta personal. Así es. Pero sí. Definitivamente que un gran canasto que anotó. Espectacular el canasto de Alden. Mire, vamos a ver la repetición. Mire cómo Amada se va contra todo, haciendo malabares y anota el canasto. Cuando hay sustituciones aquí por el equipo de Canta, se va a ir a la banca Reyes, al igual que Alden. Ha entrado el capitán Ureña. Vamos a ver Brayotti con Hipólito. Otra vez para Brayotti. Brayotti se acercó al aro, perdió el balón, la pelota que sale por el fondo. Se va a quedar en posesión del equipo de los Polanco. Sí. Tiene 7 segundos en el ataque. Así que el saque para los Polanco. Jorge consiguió a Joan. Así es, Joan Peña. Se acercó al aro, tiró bien alto, se lo perdió. Ah, bueno, ahí está el rebote. Don Chacal. La pelota no la puede retener ahí el Pili. Así que pérdida de balón. Así que el balón va a pertenecer a los Polanco con 9 segundos. Ahí sí. Brayotti le sacó el balón Chacalo. Complicado. 2 segundos. El pase es al hombre invisible. La pelota sale por el fondo. Y de esta manera termina la primera mitad del partido. 53-45. El equipo de los guerreros de Canca están superando al combinado de los Polanco. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa en la acción. Pero usted, mientras tanto, no se vaya. Recuerde, esto es MP Deportes. Le invitamos a que sea parte de la acción. Dale.
Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Simu Factory, empresa tabacalera, líder en el mercado. Desde la capital mundial del cigarro, Tamboril Santiago, República Dominicana. Contamos con varias marcas de prestigio, al igual fabricamos a marcas privadas. Simu Factory. Síguenos en todas las redes sociales. Simu Factory. Nuestra página web oficial, simufactory.com. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Bray Vargas, diputado, y José Tejada, regidor. Illuminati Discotheque abre sus puertas este viernes 13 de octubre con la presentación del Nene Lamenasi. El baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Melvin Auto, compra y venta de vehículos con financiamiento disponible. También ofrecemos servicios inmobiliarios. Compra con nosotros tu propiedad. 809-230-2427 y para Estados Unidos en el 347-772-7654 y 347-530-0234. Visítanos en Cancala Piedra, Santiago, República Dominicana. El torneo de baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Supermercado Central, para servirle siempre. Príncipes de Aurora, con nueva imagen, pero el mismo sabor. Indiana Domínguez, alcaldesa, por ti y por Tamboril. Ella es Fuerza del Pueblo. Chicolé, lo real. Maikito, Rent Car, seguridad y confort. Multiservicios Céspedes, SRL, internet y servicios en cámaras de seguridad. Soraya Suárez, diputada. AIJ Autosport, LLC. Inversiones y financiamiento, Canca. Junta Distrital Canca La Piedra, servir para crecer. Lisandro de la Cruz, alcalde. LISO 2024-2028. Meléndez Technology, somos líderes en equipos tecnológicos. Visite nuestras sucursales en Licey al Medio, Avenida Tamboril y la calle Juan María Capellán de Tamboril. El Javi Joyería, desde la ciudad de Nueva York, con los mejores precios y las mejores prendas. Sígalos en Instagram, arroba el Cabi Collería. Francis Pollo, el mejor sazón. En la calle Juan María Capellán, antes de la entrada del barrio Carlos Díaz. Luis René Fernández, el diputado del deporte. Simu Factory. Cámara de Diputados de la República Dominicana, apoyando el evento que nos une. EINAPA, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Distribuidora ER Embutidos Rocas, con los mejores precios todo el tiempo. Marmolite y Granito Ambiorix, fabricación de mesetas en marmolite, escalones, balaustres, pasamanos y brillado de pisos. Marmolite y Granito Ambiorix, atenciones personalizadas de Ambiorix Santos. Estamos en la calle Real, entrada de Jaina, teléfono 809-417-6068. Marmolite y Granito Ambiorix, la calidad es nuestra mejor garantía. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Flow Fresh. Ayuntamiento de Tamboril, esfuerzo y desarrollo. Y a Creaciones y Eventos, Shea, 829-350-2304. Este espacio llega gracias a Fanatics Cigar House.
Atención, Cabestro New York, porque para febrero 2024 estará dando inicio el segundo torneo de baloncesto Liber. El evento es encabezado por Eduardo Rocas y Paoli García. Segunda versión del baloncesto Liber para febrero 2024 en Cabestro, Nueva York. ¡No te lo pierdas! Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Simu Factory, empresa tabacalera, líder en el mercado. Desde la capital mundial del cigarro, Tamboril Santiago, República Dominicana. Contamos con varias marcas de prestigio, al igual fabricamos a marcas privadas. Simu Factory. Síguenos en todas las redes sociales. Simu Factory. Nuestra página web oficial, simufactory.com. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Bray Vargas, diputado, y José Tejada, regidor. Illuminati Discotheque abre sus puertas este viernes 13 de octubre con la presentación del Nene Lamenasi. El baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Melvin Auto, compra y venta de vehículos con financiamiento disponible. También ofrecemos servicios inmobiliarios. Compra con nosotros tu propiedad. 809-230-2427 y para Estados Unidos en el 347-772-7654 y 347-530-0234. Visítanos en Cancala Piedra, Santiago, República Dominicana. Bien, bien, señores, estamos de vuelta con más. El medio tiempo de este partido, 53-45, donde los guerreros de Canca están superando al combinado de los Polanco. Recordar que este es el partido decisivo. Aquí no hay mañana. Quien gane aquí finalmente será el campeón de esta vigésima versión del baloncesto superior con refuerzos de este municipio. Sócrates Polanco, vamos a ver a la gente cuáles son los líderes en puntos hasta esta primera mitad. Mira, gracias Moisés. Por el equipo de los Polanco, 10 puntos para Adrián Amaro, 9 para Joan Peña, 10 para Brian Méndez y 14 para Brian Ramírez Brayotti. Por el equipo de los guerreros, 13 puntos para Evan Ureña, el capitán, 8 para Andy Molina, 7 para Gian Batista, 12 tiene Giancarlo Luciano y 13 para Alden 10. Entonces, algunos aspectos importantes del juego. En tiros de campo, el equipo de los Polanco ha tirado para un 51%, mientras que los de Canca lo han hecho para un 52%. En los rebotes, 14 para el equipo de los Polanco, 13 para el equipo de Canca. Pero hay un aspecto importante, Moisés, y son los tiros de 3. Aquí el conjunto de los Polanco ha tirado apenas para un 10% en tiros de 3, mientras que el equipo de Canca lo ha hecho para un 23, Canca de 13-3 y los Polanco de 10-1. O sea que ninguno de los dos han estado bien en los tiros de 3. Sin embargo, el equipo de Canca termina dominando esta primera mitad, 53-45, ante un equipo de los Polanco que se vio con muchas dificultades ya en cuanto a lo que era la ofensiva en los últimos 4 minutos, y esto lo aprovechó bastante bien el equipo de Canca para terminar dominando el partido
de 8 puntos. Así que ya en unos minutos estaremos dando inicio a lo que sería el tercer cuarto de este séptimo y decisivo partido para definir si la Copa se queda en Canca o si se va a donde los Polancos. Así que tendremos entonces dos periodos ahí para definir, un bajo techo, yo diría, Moisés, que a toda su capacidad realmente está lleno completamente. Y lo más importante, que hemos estado disfrutando de un buen partido en esta primera mitad, donde el equipo de los de Canca han estado jugando muy bien, sobre todo aprovechando un aspecto que nosotros decíamos al comenzar el partido. El equipo de los Polancos trae a un jugador como Brayotti, rápido, muy habilidoso, pero pierden en la estatura. Y es precisamente algo que hemos visto como Andy Molina y Giancarlo Izquierdo han estado aprovechando la ventaja para poder entonces tomar el segundo disparo en este partido. O sea, eso lo ha estado aprovechando muy bien. Y entonces decíamos que el conjunto de los Polancos tenía que ajustar un poco en la ayuda de la defensa, sobre todo de los rebotes, porque Joan Peña ha tenido entonces que estar lidiando con Andy Molina, que es más alto que él. Y recuerden que Eduardo Ureña, el capitán, siempre también va hacia los rebotes. O sea, que es una parte ahí donde el conjunto de los Polancos ha estado aprovechando bastante bien. O más bien, el conjunto de Canca ha estado aprovechando bastante bien ante los Polancos en cuanto a lo que han sido las segundas opciones para tomar los rebotes. Así que eso es lo que estaba ocurriendo, Moisés, en esta mitad de este partido, donde, como decíamos, a casa llena, este séptimo y último partido. Así que ya estamos prácticamente listos para que en unos minutos se dé inicio a lo que será entonces el tercer cuarto de este encuentro entre los Polancos y el equipo de Canca. Así que ya estamos listos. El conjunto de los Polancos precisamente tiene en posesión del balón, cuando Hipólito Cabrera va a hacer el saque lateral, pero ningún compañero ha llegado a buscar la pelota. Bueno, así que finalmente al ataque están los Polancos. Ahí está Peña, bien alto, voló el aro. En la recuperación Hipólito tiró el gancho, bien alto, anota el gol. Así que canasta para Hipólito. Así que Sócrates, empiezan bien acá. Sí. Los muchachos de los Polancos. Aquí la perdió el capitán Ureña. Correcto. Vamos a ver, al ataque están los Polancos, 53-47 el marcador, arriba están los guerreros de Canca. Vamos a ver, la sacaron con Hipólito, buscando un doble larguísimo, se lo perdió, el rebote adelantado para Gian Eurostar. Bonito el canasto, MP Deportes. El punto 9 para Gian, el partido ahora 55-47, dominando el equipo de Canca. Así es. Ataque los de Canga, más bien los Polancos con Méndez. Atrás con Joan, pierde la pelota, se la llevó Gian. Así es, Gian otra vez, hasta abajo, con el cristal. Anote los dos puntos y la falta personal. Así que un gran momento ahora para el equipo de Canga. Gian consiguió el canasto además de la falta personal, lo cual lo llevará a la línea de tiros libres MP Deportes. El punto número 11 para Gia, aquí buscando completar la jugada de 3. Partido 57-47, de 10 la ventaja ahora para Canga, que podría colocarla de 11. El intento lo consigue. El punto 12, el partido está de 11. Se están alejando los de Canga, 58-47. Hipólito con Brian Méndez. Méndez para Hipólito otra vez, detrás con Amaro.
Amaro para Hipólito. Cabrera se acercó. Bien alto. Recibe la tapa del feo. Adelantado. Vamos a ver. Finalmente recuperaron la pelota los polancos. Ahí está para Jotti. Dribleando. Con el medio. El medio para Peña. Joan con el cristal. Se lo pierde, pero recibe la falta personal. Si queda falta personal sobre Joan Peña, lo va a llevar a la línea de tiros libres MP Deportes. Así que Peña, Joan tiene un total de 9 puntos. Partido está de 11. Dominando el equipo de Cano. Cuando Peña va a su primer intento, consigue el primero. Llegó a 10 y pone el partido de 10. Falló el segundo. Así que el balón pertenece al equipo de Canca, que tiene un saque lateral. El partido está de 10. ...58-48... al ataque está Isiano. Isiano que busca la bomba, necesidad. Curry se lo perdió. Brayotin con el rebote, volando por el lateral izquierdo hasta abajo, en la suspensión. Bárbaro. MP Deportes. Punto número 16, con el partido ahora de 8. 50-58, al ataque están los guerreros de Canca con Alden 10 en el lateral derecho. 7-42 por jugar. Estamos en el tercer periodo. Séptimo y decisivo partido. Vamos a ver, ahí está Gian. Se acercó, lanzó cerquita del aro y se lo perdió. La pelota le cayó en las manos a Alden. Alden 10, con Isiano. Ahí está Molina, bien alto, se quedó corto. Luchando por el balón. La pelota sale por el fondo. Sigue en posesión de los guerreros de Canca. Así que necesita la ayuda realmente Joan de Méndez, que le ayude en la toma de los, de la toma de los rebotes. Se ha visto un equipo de Canca muy superior. Vamos a ver, habrá un saque de fondo de panos de Gian. Gian Batista. Consiguió Alden. Alden no tiene miedo. Contra el cuadro, el doble MP Deportes. Donde aquí Alden, tierra de gigantes. Bueno, Alden está teniendo un tremendo partido. Ya decía Sócrates, una tremenda final para él. Llegó a 15 puntos. Es el máximo anotador del equipo de Canca. Pero se está poniendo la capa hasta el momento para los guerreros. El ataque el medio buscando el triple de esa ciudad. Curry se lo pierde, pero en la jugada recibe la falta personal de 3 tiros, Sócrates. Así que tendrá 3 tiros aquí, Adrián, después que el capitán Ureña le cometiera la falta personal en un intento detrás del arco. Así que Amaro va a su primer intento, consigue el primero. Su punto número 11. Consiguió el segundo. Su punto número 12. Y consiguió el tercero, su punto número 13. Y el partido ahora está de 7. Así es cuando el ataque está el combinado de Canca, presionando a los polancos. Vamos a ver. Alden en el lateral derecho. 6:45. Alden se acercó al aro. Perdió el balón, se le fue de las manos. Dice Paola que no, que sigue perteneciendo a Canca. Sí, la tocó uno de los muchachos de los polancos, así que sigue en posesión de los guerreros. Cuando quiero aprovechar para saludar esa afición, más de 3,000 en vivo en este momento, disfrutando del partido a través de MP Deportes. Si usted no se ha suscrito, hágalo, denle like y comparta. Aquí por poco la pierde el equipo de Canca. Ahí sí. Vamos a ver, Isiano buscando bomba, pero se la perdió. Al ataque está Brayotin. Méndez que hace bastante tiempo con la nota. Sí, así es. Méndez en la zona pintada con Peña. Peña complicado, consiguió a Hipólito. Hipólito soltó la derecha, falló, pero en la jugada recibe la falta personal. La falta se la llamaron a Isiano. Sigue para Isiano, esta es, vamos a ver. Y la tercera, ¿eh? Una falta peligrosa. Claro que sí. Va a la línea de tiros libres, consigue su primer disparo. Su punto número 5, el partido está de 6. Sigue descontando el equipo de los polacos. Se está tomando un riesgo, Moisés, el dirigente. Bueno, consigue los dos.
mantener a Giancarlo en la cancha, porque una cuarta falta de él significa jugar ya en el último periodo. Sí. El partido está de 5 ahora. Partidazo de baloncesto. No podría ser mejor el final de este torneo de baloncesto superior con refuerzos de Tamboril. El evento que nos une. Al ataque está Gian. Alvin Flo, ya te vi. Vamos a ver, la sacaron con el Pili. El Pili consiguió a Alden. Alden buscando la bomba desde Ciudad Curry, falló. El rebote para el Pili. Ahí está el Feo. Soltó la derecha contra el cuadro. Se lo pierde, pero en la jugada recibe la falta personal. Bueno, y se está notando una superioridad del equipo de Cáncara, tomando segunda opción, tomando los rebotes, segunda opción de rebotes. Y esto lo ha estado aprovechando aquí Molina. Recibió la falta personal, lo cual lo va a llevar a la línea de tiros libres MP Deportes. Alvin Flow, que dice activo en el Super Chat de MP Deportes, diciendo que Canca va a ser el campeón. Cuando Molina en su primer intento lo consigue, su punto número 9. Partido ahora 61-55, es de 6. Otra vez. Va al segundo intento. Se consiguió los dos, llegó a 10. Y el partido está de 7. Carlitos Pichardo, también te vi activo en el Super Chat de MP Deportes. Dice que está con los guerreros. Vamos a ver. Peñas, tabaco contra el cuadro, se complicó. Vamos a ver. Finalmente se quedaron los polancos con la pelota. Brian Méndez con ella. Méndez al ataque. Le sacaron el balón, se quedó con ella el Pili. Al ataque Edward. Con Gian Batista, hasta abajo Batista, buscó el aro, falló, pero en la jugada recibe la falta personal. Así que la falta se la han llamado a Joan Peña. Su tercera va a llevar a la línea de tiros libres MP Deportes a Gian Batista. Gian tiene un total de 12 puntos en su cuenta personal. El partido está de 7 con la oportunidad de colocarlo de 9 en caso así de anotar los dos. Bueno, Simu Factory también dice presente en el Super Chat de MP Deportes y por supuesto Anthony Supermarket, Anthony Durán en el 288 de Courtney Avenue, Courtney, New Jersey. ¿Dónde lo consigues todo? Ahí está todo. Un saludo especial para Anthony Durán y con a toda la familia Durán. Sí, sí, que siempre están en sintonía. Siempre en sintonía y disfrutando este partido. Gracias por el super chat. Y Anthony está con su equipo. Dice Canca campeón. Sí, es de Canca, Anthony. Sí, Anthony es de Canca. Saludos para Anthony. Allá en Courtney Avenue, Courtney, New Jersey. Entonces, Moisés, hay una sustitución por el equipo de los polancos. Por su tercera falta, fue llevado a la banca Joan Peña. En su lugar ha entrado Vladimir Polanco. Mientras ahí están tratando de... Mira, Sócrates, también quiero aprovechar para enviar un saludo a Elidis Meléndez, que está disfrutando este partido. Daniel Dacker, el Dani, también, por supuesto. Y también el saludo muy especial a nuestra gente de Francis Pollo, el mejor sazón de Tamboril. Cuando Gian va a su primer intento, lo consigue. Su punto número 13, partido ahora está de 8. Mira, Sócrates, también agradecer el servicio brindado durante todo el torneo por Multiservicios Céspedes, porque nos garantizó nosotros poder llevarles a ustedes la calidad y la estabilidad durante el torneo en cuanto a transmisión se refiere. Excelente, excelente. Gracias a ellos por el buen servicio de internet brindado. Gracias de verdad a Multiservicios Céspedes. Y gracias a toda esa afición que ha estado ahí todo el tiempo. Ahí está buscando el tiro de media distancia. El Mello se lo perdió. Al ataque están los guerreros. Cuando se acerca el tiempo de MP Deportes. Jessica Rodríguez. También te vi a ti, ¿eh? También te vi. Dice que está con Canca 2K23, campeón. Nosotros aprovechamos para una pausa con nuestros auspiciadores. Usted no se vaya. MP Deportes, se parte de la acción. Dale. Y
El baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Melvin Auto, compra y venta de vehículos con financiamiento disponible. También ofrecemos servicios inmobiliarios. Compra con nosotros tu propiedad. 809-230-2427 y para Estados Unidos en el 347-772-7654 y 347-530-0234. Visítanos en Cancala Piedra, Santiago, República Dominicana. El torneo de baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Supermercado Central, para servirle siempre. Príncipes de Aurora, con nueva imagen, pero el mismo sabor. Indiana Domínguez, alcaldesa, por ti y por Tamboril. Ella es Fuerza del Pueblo. Chicolé, lo real. Maikito, Rencar, seguridad y confort. Multiservicios Céspedes, SRL, internet y servicios en cámaras de seguridad. Soraya Suárez, diputada. AIJ Autosport, LLC. Hoy estamos de regreso a la acción. Partido 64 por 55, es de 9 la ventaja para el equipo de Canca. Así es, Sócrates Polanco, cuando al ataque está el combinado de los guerreros. Buscando la bomba, Alden desde Ciudad Curry falló el rebote, se lo quedó Joan Peña. Polanco campeón, dice vamos allá, King Compress. Activa con los Polanco. Vamos a ver. Ahí está Hipólito que se acercó al aro, falló, pero en la jugada recibe la falta personal. Llega la falta y se está notando un equipo de los Polanco con problemas para hacer ofensiva. Aquí ya cuando prácticamente perdía el balón, vino la falta sobre Hipólito, lo cual lo llevará a la línea de tiros libres MP Deportes. Hipólito con un total de 6 puntos en su cuenta personal. Aquí falla el primero. Tiene un tiro libre más. Consiguió uno de dos. Al ataque. Viene el combinado de Canca. Saludo para Heriberto Cabrera. Me parece que ese es el primo, Saludo especial para Heriberto. Claro, saludo especial para el primo Heriberto Cabrera. Hasta abajo, Alden complicado, le sacaron el balón, se la llevó Peña. Ahí está Peña volando por el centro de la cancha, soltó a la izquierda con el cristal, el doble para los Polancos. Así que el partido se coloca ahora de 6. 58 por 64. Ahí está Molina, hasta abajo, pero antes una falta personal. Así que la falta es sobre Molina. Vamos a ver si lo va a llevar a la línea de tiros libres. Cuando hay sustitución por el equipo de Canca, regresa Giancarlo Isiano, se va Alden 10. Cuando el equipo de los Polanco está a la defensa y los de Canca tienen un saque de fondo. Keto Nike activo desde Indianápolis, apoyando el baloncesto. Vamos a ver Chacalo. La parada del jumper de media distancia falló. El feo se quedó con el rebote. Molina para Reyes. Reyes habilitó muy bien al Pili. Contra el cuadro. Anota el doble a la Canca. Sigue el punto 15 para el capitán. El partido se coloca de 8. 66 por 58 ahora el marcador. Buscando la bomba Hipólito desde Ciudad Curry falló. La pelota en manos de Molina. La ponen ahora con Gian por el lateral izquierdo. 3 minutos con 20 le restan a este tercer periodo. Partido de espanto y brinco. 3-14. Gian para Chacalo con 10 en el reloj de tiro. Vamos a ver con Molina por el centro de la cancha. Hasta abajo con la izquierda falló. El Pili también falló, pero con el tag. Anote el doble para Canca. En este partido se está notando, Moisés, la ausencia de un hombre alto. King Compress activa en el Super Chat de MP Deportes. Gracias por el apoyo. Gracias, Tamboril. Gracias a toda la diáspora. Todo tamborileño.
por el apoyo a su torneo con el doble de Hipólito. Gracias por el cariño. Gracias por hacernos parte de ustedes. De verdad que sí. Qué placer estar acá y disfrutar de un séptimo y decisivo partido de un torneo que ha sido por todo lo alto y nos enorgullece formar parte del mismo. La bomba desde Ciudad Curry se la perdió. El rebote en el cielo para Brian Méndez. Méndez volando ante tres con Joan hasta abajo y el cristal ganando de fuerza. MP Deportes. Así que se acerca de seis ahora el equipo de los polacos cuando restan 2 minutos. Ahí sí. King Compresa está apoyando a su equipo, los Polanco. Está pujando por los Polanco. Dice Polanco campeón. Chacalo se quedó corto. Ahí recibe la falta personal Joan Peña. Vamos a ver de quién fue la falta. Sí, pues si fue de Chacalo fue su cuarta. Vamos a ver. Bueno, no ha sido a Chacalo el llamado. Bueno, habíamos visto 3 ahorita, ¿verdad? Y el dirigente lo envía a la banca, pero aquí está marcando 2. Bueno. 1:46. Cuando estamos en el tercer periodo, ya se nos acaba el tercer periodo. Janelin y Luis desde Havestrom. Cuando Joan está en la línea de tiradas libres, MP Deportes. Transmisión y grabación en vivo de tus eventos deportivos al más alto nivel. El punto 15 para Joan y poner el partido ahora de 5. Lleva tus eventos al siguiente nivel con MP Deportes. Aquí está la muestra. ¿Consiguió los 2? Así que el partido está de 4. Está presionando ahora el equipo de los Polanco. Saludo a la UBA allá en Havestra, Nueva York. Vamos a ver al ataque. Gian se complicó. Sigue la pelota viva. Por poco y la pierden. Finalmente la pelota sale por el fondo. Se queda en posesión de los de Canca. Mucho crédito aquí a Alex Tavera, que luchó por ese balón. ¿Cuándo va a regresar de nuevo a la acción Giancarlo Isiano? Carlito Pichardo, activo en el Super Chat de MP Deportes. Gran toma ahí de nuestro equipo de producción, nuestro equipo técnico. ¡Bárbaro! Desde Ciudad Curry, Alden. MP Deportes. Bueno, y la verdad es que Alden on fire. En su mejor partido. ¿Y en qué momento? Bueno, bonito. Pero finalmente le sacaron el balón. Se lo llevó Alden. Adelantado para el Pili. El Pili en el cielo. Con el cristal. Anota el doble. Llegó a 19 el capitán. Se está alejando el equipo de Canca. No puede permitir los Polanco que se aleje mucho Canca, aunque resta un cuarto todavía. Al ataque está el capitán Peña. La sacó. Vamos a ver. Para Amaro. Amaro con 3, 2, 1. Buscó la bomba desde Ciudad Curry. Se lo perdió. No tocó aro. Así que la pelota pertenece a los guerreros de Canca y se anima la afición. Mira, y la verdad es que no extrañaron Moisés, que Junior Capellán, que había jugado mucho en la regular, no lo ha jugado en la final prácticamente. Y este partido yo creo que los únicos que estamos de pie somos nosotros. Y las personas que están ahí cerca de la mesa técnica y los jugadores que no están jugando. Pero detrás de nosotros y frente a nosotros en las gradas, todo el mundo está de pie. Alden consiguió a Gian. Gian en el cielo contra el cuadro. ¡Barbarazo! MP Deportes. Se está alejando el equipo de Canca. Ese 11 ahora la ventaja. Cuando restan 8 segundos. Ahí sí. Vamos a ver. Se le va a acabar el tiempo. Braiotti con el cristal. Anote los 2 puntos para los Polanco para terminar así el tercer periodo. 75-66. Ventaja de 9 para los guerreros de Canca cuando todavía falta el cuarto. El decisivo, el grande. Y cuidado si alguito más. Nosotros pausamos, no se vaya. MP Deportes, séptimo y decisivo partido de la gran final del baloncesto superior con refuerzos de tamboril.
No hay mañana. No hay mañana. Y con MP Deportes usted forma parte de la acción. Dale. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Distribuidora ER Embutidos Rocas, con los mejores precios todo el tiempo. Marmolite y granito Ambiorix, fabricación de mesetas en marmolite, escalones, balaustres, pasamanos y brillado de pisos. Marmolite y granito Ambiorix, atenciones personalizadas de Ambiorix Santos. Estamos en la calle Real, entrada de Jaina, teléfono 809-417-6068. Marmolite y granito Ambiorix, la calidad es nuestra mejor garantía. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a Flow Fresh. Ayuntamiento de Tamboril, esfuerzo y desarrollo. Y a Creaciones y Eventos, Shea, 829-350-2304. Este espacio llega gracias a Fanatics Cigar House. Atención, Cabestron New York, porque para febrero 2024 estará dando inicio el segundo torneo de baloncesto Liber. El evento es encabezado por Eduardo Rocas y Paoli García. Segunda versión del baloncesto Liber para febrero 2024 en Cabestron, Nueva York. ¡No te lo pierdas! Estamos de regreso a la acción, vamos para el cuarto periodo reglamentario. Partido 75-66, están dominando los campeones, que quieren retener la corona, mientras los polancos buscarán en estos 10 minutos una victoria. Bueno, el ataque está en los guerreros de Canca, ahí está el feo a tomar ropa, Molina con el cristal, el doble MP Deportes. Y que el partido está de 11. Y al ataque están los polancos ahora buscando a Peña. Peña la sacó con Amaro. Amaro con la bomba desde Ciudad Curry falló. El rebote para Andy Molina, que le dice a Alden que meta los frenos. Vamos a ver. Ahí está el feo. Ante todos parecía que caminaba. Sí, corrió con el balón. Sí, corrió con el balón, así que posesión ahora para los polancos. Y el equipo de los polancos necesita la reacción de Brian Méndez para tener oportunidad de sacar una victoria. Es correcto. Brian Méndez habilitó muy bien a Hipólito, que con el cristal consigue el doble para los polancos. 68-77. Alden viene el ataque. Cuando el reloj sigue descontando, estamos en el cuarto periodo, partido decisivo. Esos equipos están empatados a 3 partidos por bando, pero a 3 campeonatos también por bando. El que gane aquí. Bueno, la tapa altísima de Brian Méndez. El que gane aquí, Sócrates, se va adelante en sí. Cuanto a los campeonatos, 4-3. Entonces se pondría detrás de la Fedu y del centro. Así es. Tienen 6 y 5. Correcto. La tapa en el cielo de Brian Méndez, defensa aérea diciendo presente. Están empatados a 3 campeonatos cada uno. El que gane aquí, gana el cuarto partido de la final y el cuarto campeonato. Así que es un encuentro por el desempate. Y pasaría a la tercera posición en cuanto a títulos ganados. Eso es así. Cuando bueno. Aquí en la jugada Hipólito, se cometió la falta a Alden. Número 4. Al número 4 de Hipólito. Se molesta ahí el dirigente. Sí. Kakuchi al ataque. Está Alden con Molina en la zona pintada, se la perdió. Cabrera con el rebote para Brayotin por el lateral izquierdo. Brian Ramírez hasta abajo. Bueno, le sacaron el balón, la recuperó Brian Méndez para Amaro. Y
Hipólito que busca la bomba desde Ciudad Curry, pero se lo perdió. Cuando Brayotin ahí. Fíjate que el conjunto de los polancos, cuando hacen un disparo y falla, cuatro jugadores del conjunto de Azteca van hacia el rebote, solamente uno de los polancos. Bueno, y estoy viendo algo contrariado a los muchachos de los polancos. El partido está ahí, 8-14, resta mucho tiempo. Sin embargo, deben de tratar de conseguir una vez la química entre ellos. Pienso que la clave es Brian Méndez. Y creo que todo el crédito hay que dárselo a los guerreros de Cancha, sí, con sí, una sí, defensa en todo momento. No se han quitado en todo momento atacando el aro. Así que hasta el momento, por eso están delante en el marcador. Ahí está Reyes. Reyes hasta abajo, ¡barbaroso! ¡MP Deportes! Los primeros dos de Reyes. El partido se coloca de 11. Ya se nos decía, atacando el aro en todo momento. Hipólito con una zurda de Grandes Ligas. MP Deportes. Llegó a 14, Hipólito. Partidazo de baloncesto. Y usted lo disfruta a través de MP Deportes. Mira, se tomó un riesgo Hipólito en esta última gestión. Pudo haber cometido su quinta falta. 7-27 por jugar. Peña la dejó detrás con Hipólito Cabrera. Para Brian Méndez. Cody Brian no quiere hacer ofensiva, ¿eh? Vamos a ver. Para Hipólito que busca la bomba desde Ciudad Curry, pero falló. El rebote en manos de los muchachos de Cancha con Chacalo. Chacalo. Hasta abajo, tocando el aro, falló el rebote de Peña. Bueno, interceptó el balón Reyes. Ahí está el Pili para Chacalo. La parada del jumper de media distancia falló. Él mismo con el rebote. Pero hay una falta personal. Mira, aquí un break para los polancos. Porque en esta jugada había cuatro jugadores de Cancha contra solamente uno de los polancos. Así que la pelota pertenece ahora a los guerreros de Cancha, restando 6:53 del tercer periodo. Bueno, la afición lo disfruta a través de MP Deportes, la diáspora en todo Estados Unidos, muy especialmente en Harvester, Nueva York, donde es territorio tamborileño. Y por supuesto, la diáspora que está desde Europa trasnochándose para disfrutar este encuentro. King Press dice, todavía queda tiempo para llevarnos esa copa. Vamos allá los polancos. ¿Cuándo? Ya usted lo vio. Entró y salió. Bulú, bulú. Bueno, 6:35. Al ataque están los guerreros. Al de la tabaco. Volvió el aro. Por ahí está Molina con el rebote. Le sacaron el balón. Se la llevó Amaro por el lateral derecho. Amaro. Hasta abajo con el giro, tiró la flotadora y falló. Él mismo con el rebote contra el cristal también se lo perdió. Molina con el rebote. La pone en manos de Chian por el lateral izquierdo para Alden. Alden con la bomba desde Ciudad Curry falló. Chian con el rebote. El puerto se ha tomado dos riesgos, ¿eh? Mira, también es algo de instinto, Sócrates. Sí. Aquí parecía la quinta de él. Complicado ahí el Pili. Recibe la falta personal de Brian Méndez, que lo lleva a la línea de tiradas libres. MP Deportes. Así que aquí la falta personal de Brian es su primera. Así que la primera falta para Méndez. Cuando el capitán Ureña, el Pili, Edward, va a la línea de tiros libres. Cobra la falta personal. Su primer intento lo consigue. Llegó a 20 puntos Ureña. Y por el partido de 10 ahora. Condicionando aquí. Correcto. Aprovechamos para saludar a esos 4.2. Más de 4.200 personas activas disfrutando de esta gran final. Partido 7 a través de MP Deportes. Saludos para Franklin Mejía de la Vejeliga. Consiguió los dos. 81-70 cuando hay un tiempo en la acción. Nosotros aprovechamos para ir con nuestros auspiciadores. Recordando a Francis Pollo. El mejor sazón de tamboril.
Esto es MP Deportes. Se parte. De acción. Dale. Lleva tus eventos deportivos al siguiente nivel transmitiendo en vivo con la cadena MP Deportes. En MP Deportes ofrecemos servicios de grabación y transmisión en vivo en alta definición. Contamos con un experimentado equipo de profesionales y herramientas con tecnología de punta para garantizar la mejor calidad. No importa cuál sea la disciplina deportiva, MP Deportes tiene lo que necesitas. Contáctanos y aprovecha las ofertas que tenemos para ti. 829-865-5352. Con MP Deportes, sé parte de la acción. Simu Factory, empresa tabacalera, líder en el mercado. Desde la capital mundial del cigarro, Tamboril Santiago, República Dominicana. Contamos con varias marcas de prestigio, al igual fabricamos a marcas privadas. Simu Factory. Síguenos en todas las redes sociales. Simu Factory. Nuestra página web oficial, simufactory.com. El baloncesto superior con refuerzos de Tamboril llega a ustedes gracias a... Hola, estamos de regreso a la acción. El partido está de 11, 81 por 70, dominando el equipo de Canca. Bueno, quiero aprovechar para enviar un saludo a Miguel. Miguel Peralta. Peralta, ¿qué tal? ¿Desde dónde? Desde Medellín. Desde Medellín, Colombia, disfrutando de nuestro... baloncesto, el evento que nos une a través de MP Deportes. Él está con su amigo Jonathan Rosario. Bueno, pues ahí está el saludo para nuestro hermano. Tiró una guayaba. Al ataque están los guerreros de Canca. Vamos a ver, la sacaron. ¿Cuándo? Vamos a ver. Perdieron el balón ahí, los muchachos de los guerreros. Sócrates, Teto Knight dice, estoy activo siempre con ustedes. Él dice que va a los Polanco por Joan y Brayita. También dice un saludo a Kevin Adonis en Manhattan de parte de Teto. ¿Sí? Teto Knight. También el saludo para Parra, el Mello. ¿Sí? Ese es Love Cash. Love Cash, más bien. Saludos para ti, Edwin y Love Cash. Al ataque están los Polanco. Por poco y la pierdan. Ahí está Hipólito con Brian Méndez. Méndez se acerca, tiró la flotadora. ¡Bien alto! El doble para los Polanco. El punto 12 para Méndez, que tenía más de 10 minutos como anotado. Ahí sí. Bueno, ahí está nuestro amigo también, René Díaz de la Liga Maxitan League Tulegüareño. Un saludito para los chicos de Polilla Basketball Club. Se lo perdió Molina. El rebote le cayó en las manos. Buscó el aro otra vez y se lo perdió. Vamos a ver, están luchando el balón. La pelota sale por el fondo. Sigue en posesión de los guerreros de Canca. Sócrates, un saludo en Puerto Rico a los chicos de Polilla Basketball Club, que están disfrutando de nuestra transmisión, en especial para Gliden Chichi Pérez. Nos esperamos en febrero para nuestro intercambio anual ahí en el Multiusos de Tamboril. Bueno, ya la invitación está hecha desde ya para nosotros también. ¿Para cuándo? Formar parte. Eso es para febrero. Okay. Y atención, porque también en Havestro, Nueva York, tendremos liga para febrero. Nosotros aprovechamos y hacemos pausa en la acción. No se vaya. MP Deportes, se parte de la acción. Dale. Bray Vargas, diputado, y José Tejada, regidor. Illuminati Discotheque abre sus puertas este viernes 13 de octubre con la presentación del Nene Lamenazzi. El baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Melvin Auto, compra y venta de vehículos con financiamiento disponible. También ofrecemos servicios inmobiliarios. Compra con nosotros tu propiedad. 809-230-2427 y para Estados Unidos en el 347-772-7654 y 347-530-0234.
Estamos de regreso a la acción del partido, cuando el conjunto de Canca va a tener aquí un saque de fondo. Bueno, ahí está el Billy, bien alto, se lo perdió cerquita del aro. El ataque están los polancos. Vamos a ver, Brian Méndez ante todos, bien alto con la izquierda, se lo perdió. Hipólito complicado ante cuatro. Anote el doble para los polancos. El punto 16, el partido se pone de 7. Anthony Durán dice, hay un sonido. Canca campeón, gracias Anthony por el super chat. Anthony Supermarket de New Jersey. Saludo extensivo para toda la familia Durán. El saludo para César Gómez. Por supuesto, también para Doña Mili. Un abrazo especial, Doña Mili. Ahí está Haitiano con el doble para los guerreros. El punto 14, el partido ahora de 9. Ahí sí. Vamos a ver. Al ataque están los muchachos de los polancos. Necesitan comenzar a descontar. 3:45. Se les acaba el tiempo. Joan, complicado. Recibe la falta personal. Si queda falta, va a llevar a Joan a la línea de tiros libres MP Deportes. Me va a dar algo, dice Génesis Liz Ureña. Dios mío, esto está pegado. Sí, sí, está reñido el partido. Interesante, pero mientras tanto, los muchachos de Canca están delante en el marcador. Sí. Vamos a ver si Joan puede acercar a su combinado. Consigue el primero. Joan Peña. Su punto número 17. Y si es Peña. Es bueno. Ahí está César Gómez diciendo presente. Canca campeón, canquero desde el año cero. Canca, dice César. César Gómez, saludos especiales para ti. Partido está de 8. Consiguió el segundo, ahora de 7. Consiguió ambos, Joan. Y como ya decía, gran partido para Joan, ya 18 puntos y una muy buena cantidad de rebotes. Si hay un saludo para César Gómez, no se puede quedar Doña Mili. Al ataque están los guerreros de Canca presionando el equipo de los polancos. Por esa presión ya la rompió el equipo de los Canca, los guerreros de Canca. 3:25. Chacalo está abajo y se anda. No te doble. 85-76 el marcador. Bryanti le sacaron el balón. La recuperó Brian Méndez para Amaro. El Bello para Hipólito. Bryanti buscando la bomba desde su Curry. MP Deportes. 85-79. Partidazo de baloncesto y se lo disfruta ese triple. King Compress, dice que la familia King Compress está activa con los polancos. Hay un tiempo de parte de Canca. Nosotros pausamos, usted no se vaya. Esto es MP Deportes, séptimo partido de la gran final, el decisivo. No hay mañana y usted disfruta siendo parte de la acción. Dale. Visítanos en Canca la Piedra, Santiago, República Dominicana. El torneo de baloncesto superior de Tamboril llega a ustedes gracias a Supermercado Central, para servirle siempre. Príncipes de Aurora, con nueva imagen, pero el mismo sabor. Indiana Domínguez, alcaldesa, por ti y por Tamboril. Ella es Fuerza del Pueblo. Chicolé, lo real. Maikito, Rent Car, seguridad y confort. Multiservicios Céspedes, SRL, internet y servicios en casa. Estamos de regreso a la acción. Partido 85-79. Así es, Sócrates. Se nos acaba el cuarto periodo. Atari Guareño, un saludo especial de Fénix, su hijo. Saludos para sus hermanos también de Fénix. Fénix Santos Guareño. Enviando el saludo especial cuando el Pili busca la bomba desde Ciudad Curry. Se la perdió. La pelota sale por el fondo. Va a pertenecer a los polancos. Así que repito, el saludo para Adari Guareño de parte de Fénix, de Elegant Beard Barbershop, donde nos ponen buen mozos a nosotros. Una posición importante en las aspiraciones de los polancos, ¿eh? 85-79, 2:35 por jugar. Momento de expectación.
El pase es malo de Brayotti. La pelota terminó en la banca de Canca y pierden la pelota los polancos. Decía que era muy importante esa posesión para los polancos. Bueno, estamos ya por debajo de los 2 minutos y medio. Está jugando con el reloj el equipo de Canca. 85 por 76, 79. Tiziano, Chacalo con 5 buscando la bomba desde Ciudad Curry, falló. El rebote para Peña, la pone en manos de Méndez. Bryan por lateral izquierdo. Bryan atacando, le sacaron el balón, la pelota sale por el fondo. Dice el árbitro que salió de las manos de Gian, así que sigue en posesión de los polancos con 18 segundos en el reloj de tiro. Amaro con el balón. Cuando estamos por debajo de los 2 minutos. 85-79, de 6 la ventaja. Bueno, Bryan Méndez que buscaba habilitar a su compañero. La pelota sale otra vez frente a la banca de los polancos de Canca y pertenece a los guerreros. Bueno, y estas dos pérdidas consecutivas, wow, para el conjunto de los polancos te puede costar el partido. Bueno, dos pérdidas más que importantes ahí. Dos balones de mucha valía perdidos los muchachos de los polancos. Gracias mi familia de Tamboril, dice Gliden, quien está desde Puerto Rico, la isla del encanto. Un saludo especial para nuestros hermanos boricuas. 1.50 por jugar cuando hay un saque de fondo. Canca, que ve cerca su cuarto campeonato. Quieren ser los bicampeones. Los polancos que quieren también ese cuarto campeonato. Se están disputando la Copa INAPA. El feo que busca la bomba desde Ciudad Curry falló. Tiziano Barbarasco, MP Deportes. Bueno, ahí está Peña. La sacó con Amaro. Amaro es bloqueado por el Pili. Bueno, y la verdad es Moisés que se está complicando la situación a los polancos. Bueno, los anillos de campeón. Los anillos de campeón llegan gracias a Mario Rodríguez. Mi hermano Mario Rodríguez, saludos para ti. Yo sé que tú estás disfrutando de esta gran final. Y aquí, gane quien gane, para el año que viene tendrán anillos de campeones gracias al auspicio de Mario Rodríguez. 1-19. Aquí un par de palabras entre el capitán Ureña y Amaro. Bueno, aquí Moisés, el partido 87 por 79 con 1-19. Vamos a la pausa, esto es MP Deportes, se parte de la acción. Cámaras de seguridad, Soraya Suárez, diputada. AIJ Autosport LLC. Inversiones y financiamiento Canca. Junta Distrital Canca La Piedra. Servir para crecer. Lisandro de la Cruz, alcalde. Liso 2024-2028. Meléndez Technology. Somos líderes en equipos tecnológicos. Visite nuestras sucursales en Licey al Medio, Avenida Tamboril y la calle Juan María Capellán de Tamboril. El Javi Collería, desde la ciudad de Nueva York, con los mejores precios y las mejores prendas. Sígalos en Instagram, arroba el Cabi Collería. Francis Pollo, el mejor sazón. En la calle Juan María Capellán, antes de la entrada del barrio Carlos Díaz. Luis René Fernández, el diputado del deporte. Simu Factory, Cámara de Diputados de la República Dominicana, apoyando el evento que nos une. EINAPA, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Estamos de regreso a la acción. Ataca el conjunto de los polancos. Así es. Ahí está Hipólito. Complicado, recibe la falta personal. Así que la falta se la llamaron a Gian. Y esa falta le lleva a la línea de tiradas y libres. MP Deportes. 87 por 79.
cuando resta 1-13. Aquí necesita anotar sí o sí. Sí, los dos. Para descontar. Consigue el primero. Llegó a 17, Hipólito. Un buen partido para él. Pone de 7 ahora. Bueno, entró y salió. El rebote para Isiano. La pone para Gian. Vamos a ver al ataque con el Pili. Sócrates, entramos al último minuto de este cuarto periodo. Al ataque está Gian. Vamos a ver hasta abajo. Gian bien alto. ¡Bárbaro! MP Deportes. La ventaja es de 9 ahora. Braiotti incomplicado. La cruzó con Amaro. Amaro que busca la bomba de Cecilat Curry. MP Deportes. Está de 6. Restan 40 segundos. Emociones a granel. Al ataque está Kanka que pide jugar con el reloj. 30 segundos separan a Kanka de su bicampeonato, del cuarto en la historia. 5 en el reloj de tiro, buscando la bomba desde Ciudad Curry. ¡Barbarazo! MP Deportes. ¡Luciano! Este canasto y sella la victoria. Bueno. Sella la victoria del conjunto de Kanka. Kanka está a unos segundos. A unos segundos, Moisés, de hacer uno de los grandes regresos. Wow. Después de haber perdido los primeros dos partidos ante un equipo de los polacos que salía como el favorito para esta serie final. Barbarazo Isiano con el bombazo que creo que ya le pone la tapa al pomo, porque coloca el partido de 9, restando 21 segundos. Muy cuesta arriba está la situación ahora para el equipo de los polacos. Repito, 92-83. Cuando ya somos más de 4.400 personas en vivo a través de MP Deportes. Si usted no se ha suscrito, hágalo. Dele like, comparta. Lleve sus eventos al siguiente nivel. No importa cuál sea la disciplina. Béisbol, baloncesto, fútbol, artes marciales. Sencillamente, no importa. Comuníquese con MP Deportes. Ahí está. Al teléfono. 829-865-5352. Y sea parte de la acción. Sea parte de la acción. Sócrates. ¿Sí? Estamos a ley de unos instantes para que ya termine el partido. Vamos a ver a Amaro. Ese era Hipólito que buscaba la bomba. Pero la gente de pie aquí no permite que uno pueda visualizar. Bueno, entonces. Entonces, aquí la seguridad está del otro lado. Así que ataca el conjunto de Kanka. Así es, buscando la bomba. Amaro desde Ciudad Curry se quedó corto. Ahí está Hipólito debajo del aro consiguiendo el doble. Vamos a ver cuando aquí hay un tiempo en la acción. 92-85. Cuando restan 9 segundos, Sócrates. Y esto es cuestión ya de trámite. 85-92, la ventaja es de 7. Así que los guerreros de Kanka a 9 segundos de lograr un comeback histórico. ¿Histórico? Luego de verse 0-2. Vinieron y ganaron 3 partidos ante un equipo de los polacos que ganó 9 de 10 en la primera ronda o serie regular. Perdió tan solo uno en la semifinal. Y se vio dominante todo el tiempo. Y comenzó con 2 victorias, mira, en la gran serie final. Y se hablaba de barrida, de sí, hecho. En este partido de hoy se notó la ausencia de un hombre alto. Fue sí, la diferencia este partido. La diferencia ha estado en la zona pintada. Con las segundas oportunidades que ha tenido el equipo de Kanka. También la defensa que ha puesto el equipo de Kanka. Y unos muchachos que no se han amedrentado. Final del partido. Victoria para los guerreros de Kanka, que son nueva vez los campeones del baloncesto superior de Tamboril. Enhorabuena para toda la fanaticada de los guerreros de Kanka, que una vez más
Copa de Campeones. Una copa sufrida, una copa que costó mucho esfuerzo. Sin embargo, demostraron que son verdaderos guerreros, guerreros espartanos. Y ya hablábamos, nunca subestimes el corazón de un campeón. Felicidades para todos. Felicidades para la afición, felicidades para los baloncetistas y felicidades para esa gerencia y el equipo que pudo conformar para este gran torneo Sócrates Polanco. Así que todo el crédito a este conjunto de Canca, los campeones, que a pesar de salir de una serie donde no eran los favoritos 0-2, jugaron partido tras partido, y ante una situación muy seria donde en un momento determinado había cierta duda de que Canca continuara jugando. Sin embargo, salieron al tabloncillo, en el tabloncillo se ganan los partidos y finalmente retienen el título de campeones y todo el crédito para este conjunto de Canca, los campeones, con una gran actuación de Alden, Gia, el capitán Ureña, Andy Molina, Giancarlo, o sea, todos hicieron un gran esfuerzo para conseguir el título en el día de hoy. Enhorabuena, por retener el título, ¿verdad? Revalidar el título, ¿sí? Ya que eran los campeones, es el cuarto título de campeón para ellos en su historia. Recuerden que ellos estaban empatados con los Polanco, estaban empatados a 3 campeonatos cada uno, pero aquí logran esta importante, ¿verdad? ¿Sí? Victoria que les corona como los campeones nueva vez del baloncesto superior con refuerzos de Tamboril. Repetimos, la victoria para el equipo de los Guerreros de Canca. Victoria sufrida, una victoria que les costó. Sin embargo, ¿quién dijo que fuese fácil? No, ¿eh? Nada es fácil. Enhorabuena. Y siempre tienes que vencer al campeón, ¿eh? Así, mientras vemos ahí a Alden y al capitán Ureña ahí. Bueno, un abrazo, Sócrates, que dice mucho. ¿Sí? Un abrazo de que lo logramos, de que fue difícil, pero aquí estamos. Mira, Sócrates, y de nuestra parte dar gracias a Dios por permitirnos formar parte de este evento, ¿sí?, por sumarle a este evento, por estar desde el día cero, quizás desde antes, hasta el día de hoy, culminando por todo lo alto. Gracias también a esa afición del baloncesto de Tamboril en general, por el apoyo a su torneo, por el apoyo a nosotros como cadena de transmisión. Y el cariño mostrado por cada una de las personas que en cada partido nos saludaban. Sí, totalmente. Gracias, de verdad. Gracias a toda nuestra gente. Gracias. Gracias, de verdad. Así que en este momento, todo es celebración aquí en el tabloncillo por parte de los fanáticos de Canca, unos fanáticos que estuvieron respaldando al equipo en cada encuentro, no se quitaron y hoy vuelven a celebrar después de este gran regreso de haber perdido 2 encuentros y venir y ganar 3 consecutivos y ganar 4 de los últimos 5 para ellos, y entonces Sócrates, hoy son los campeones. Perdóname que te interrumpa, ahí está la copa. Mientras tanto, señor director, está llorando el Pili y Alden sobre el aro, están llorando literalmente como niños. Eso les dice a ustedes lo que significó, lo que se sufrió para poder obtener este gran triunfo. Así que enhorabuena para el equipo de los Guerreros de Canca, que hacen historia con este gran triunfo. Entonces, vamos a entrevistar aquí al dirigente del conjunto de Canca, a Joanqui. Buenas noches. Llegas para un partido clave y logra la victoria. Gracias a la directiva de Canca por confiar en mí. Yo soy un tipo ganador. Ya llevo 4 torneos, así sabes. Y le doy gracias por llamarme siempre. En cada momento, yo sé que el equipo aquí está morir, todavía confía en mí. Y esta copa se la dedico a un amigo mío, se llama Leo. Este para él, para que se la goce. Yo vine a un juego con un equipo difícil como Brayita y Brayote, un equipo de nativo bueno, ¿sabes? Pero yo me la ingenié para poder ganar el partido a ellos. Sócrates. Bueno, gracias y suerte. Gracias. Sócrates, perdón que te interrumpa. Estamos viendo en este momento la entrega de la corona de campeón. La entrega de la corona de campeón
al equipo de los Guerreros de Canca, la Copa Inapa. Y atención, para el año que viene ya se tiene equipo campeón. Así que para el año que viene, el equipo de los Guerreros de Canca va a recibir sus anillos de campeones gracias al auspicio de Mario Rodríguez. Mario Rodríguez, quien será el auspiciador de los anillos de campeón para el equipo de los Guerreros de Canca, campeones de esta edición 2023, ganadores de la Copa Inapa. Ahí está recibiendo la copa el equipo de los Guerreros de Canca. Enhorabuena, repetimos, por la gran labor realizada durante toda esta temporada. Entonces, realmente una victoria muy batallada, muy merecida, y todo lo que estamos viendo en este momento es sencillamente a cada uno de los jugadores. Mientras tanto, Alden se mantiene allá en el canasto. Y vamos a tratar de conversar con alguno de los héroes de este partido, de esta gran victoria alcanzada precisamente en la noche de hoy, donde los campeones de Canca retiene su título de campeones. Y ahora vamos entonces a tratar de buscar algunas impresiones por la diputada Soraya Suárez. Muchísimas gracias, Soraya, por este trabajo que hemos hecho en conjunto para tu pueblo de Tamaulipas, para el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a premiar ahora mismo al jugador más valioso del torneo, o sea, de la final, a Giancarlo Inciano, que es un ganador del todo torneo. Giancarlo Inciano es un jugador exitoso de todos los tiempos del torneo, pero no hay que quitarle mérito a mi hijo, Eva Ureña, que ha hecho un trabajo incansable y hizo todo lesionado para este juego, para darle el campeonato a su tierra, a Canca. Un fuerte aplauso para Eva Ureña, el Pili. Bueno, vamos a pasarle los micrófonos al más valioso, a Giancarlo Inciano. No, ¿qué te digo? En primer lugar, darle las gracias a Dios, tú sabes, porque sin él nada de esto fuera posible. Luego le quiero dar las gracias a la directiva de Canca por confiar en mí. Porque tú sabes el trabajo que yo puedo hacer dentro de una cancha. Le agradezco a los jugadores, que se lo dije a ellos desde el primer día que yo llegué, que yo sin ellos no iba a poder. Este premio no es mío solo, y se lo he dicho ya a cada uno de ellos, que sin ellos esto no fuera posible. Le doy las gracias también a todos los fanáticos que confían en mí, que me envían mensajes dándome apoyo. Y nada, yo estoy aquí, me gustan estos retos. Vine aquí con la serie 0-2. Siempre me han gustado lo que siguen el baloncesto de Tamboril, lo saben, que me gustan estos retos. Y lo tomé porque yo sabía que los nativos de Canca son quizás los mejores nativos de Tamboril. Y por eso yo no, ¿sabes? Yo no lo pensé dos veces para decirle que yo iba a venir a estar con ellos. Me estaba preparando, no estaba entrenando, estaba solamente yendo al gimnasio. Pero decidí, vine, porque yo solo puedo dar una cancha. Le doy las gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa, porque siempre están ahí. A mi abuela, allá en Nueva York, que siempre está ahí. Doña Marta, mi mamá, Jacqueline, todas mis tías. Y gracias a todos, de verdad. A todos los fanáticos. Canca, esto es de ustedes, de verdad. Invitar a la directiva de Canca, a Glenn, a Josecito, a Mirelis, que pasen por aquí, por favor, a recibir la copa oficialmente. De campeones, que pasen por aquí a Glenn, Josecito y a los directivos de
de Canca y a todos los jugadores que pasen, que lleguen, para que Soraya Suárez haga el entrega oficial de esta copa también merecida por todos ustedes. Esperando a los jugadores de Canca que pasen por aquí para hacer la entrega oficial. Atención, los guerreros de Canca, por favor, a todos los jugadores, a recibir la copa. Atención, los guerreros. ¡Felicidades a los guerreros! Aquí están, señoras y señores, los guerreros de Canca, que van a estar recibiendo lo que es la copa. La copa patrocinada por Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo. Dándole las gracias a todos estos patrocinadores, señores. Soraya Suárez, quien estará haciendo la entrega. También nos acompaña Rosana de la Cruz, de Corazán. Por favor, los jugadores, vengan. A los jugadores, por favor. Pili, aquí Pili. A la gente de MP Deporte para el Mundo, que siempre estuvieron vigente en el evento para que todo el mundo pudiera presenciar los juegos. Ok, aquí está la copa que se le entrega a los jugadores. Tempo, aquí con la foto, ven Pili, de frente. Todos los jugadores de Canca, todos. Feo, entra muchacho, creo que tengo. Los jugadores primero, por favor. Vamos a pasar la palabra a Soraya Suárez, nuestra presidenta del comité organizador. Buenas noches, jugadores. Buenas noches, tamboril. Este es el mejor torneo que se da en la provincia de Santiago y en todo el país. Solo les exhorto a que el próximo año sea superado, cada año mejor. Tamboril da el ejemplo y Canca una vez más da el ejemplo. ¡Felicidades, ganadores! Apoyando a los guerreros de Canca, señores, de verdad que nos sentimos orgullosos. Bueno, de esta manera, Sócrates Polanco termina por todo lo alto un torneo que simplemente es histórico. Un torneo donde se hace historia. Un torneo donde los guerreros de Canca simple y sencillamente revalidaron por qué se llaman guerreros. Vinieron de un 0-2. Ganaron 3 partidos ante un equipo que había perdido 2. En regular y semifinal. Y no tan solo eso. Le empatan la serie y hoy salen con garras para llevarse ese gran triunfo. Capitán, felicidades. Gran actuación y, bueno, sencillamente histórico lo que ustedes han logrado. Son tantas cosas que yo no sé ni qué decir. Esto es Dios. Esto es una cosa de Dios, por más, por donde tú lo pongas, por más que tú lo veas, una cosa de Dios. Lo dije en el video, somos guerreros.
y no estaban subestimando. Yo conozco a los muchachos que tengo, por eso ustedes me ven en la cancha jodiendo y atacando y hablando con ellos y hablándole, hablándole. Porque si lo dejo se me duerme. Yo sé el material que tengo porque lo conozco desde niño a todito. Y gracias a Dios le doy. Lo logramos. En la parte emocional, ¿cuál es la diferencia del torneo que ganaron anterior a este? La fanaticada, increíble, nos está dando un apoyo. Esto estaba sumamente, no se podía caminar. Nunca yo creo que se había logrado esto, un equipo así back to back. Nosotros lo pudimos hacer. Lo pudimos hacer con el apoyo de la directiva, con el apoyo de los patrocinadores, con el apoyo de cada uno de esos fanáticos que están aquí, también los fanáticos que vienen de Estados Unidos que nos apoyan. Es sumamente agradecido, agradecido. Y es Dios la vuelta, es Dios. Cuando tú estás con Dios, Dios dice que por ahí, es por ahí, no importa lo que el diablo diga. Amén. Mira, te vimos llorando literalmente con Alden, también con Yudelmis Reyes. Muchas emociones encontradas, sin lugar a dudas. No, son mis niños, me siento, lo veo y siento orgullo, porque lo vi chiquito, chiquito, y ellos decían que ellos eran yo cuando yo estaba chiquito. Y verlo aquí me da una emoción tan grande, y saber que lo llegué aquí, lo traje a este nivel, y lo están haciendo bien, para mí es más que un orgullo. La parte emocional con Calcaño García, cuando llegó a la serie, ustedes 0-2 ante un equipo que todo el mundo le daba hasta una posible barrida. ¿Cuál fue la preparación mental de él hacia ustedes? Calcaño ya todo el mundo lo conoce, un manager viejo. Vino y nos dijo, esto es juego tras juego, estamos abajo 2-0, no importa. Vamos a hacernos de cuenta que la serie está empezando ahora y vamos a ir logrando juego por juego, juego por juego. Y así mismo fue, así ahí están los resultados, salimos campeones. Bueno, yo quiero que finalmente tú le envíes un mensaje a toda esa afición que estuvo aquí, que estuvo en Estados Unidos, en Europa, apoyando a los guerreros de Kanka y que hoy son los campeones nueva vez. No tengo palabras como agradecerle, no tengo. Esto es una cosa que no hay manera, no hay manera. Mi familia sabe el trabajo que he pasado, porque aquí tengo un pie jodido, con la rodilla mala, con una muñeca mala, y no me importa nada de eso, lo que me importa es ganar. Y lo entrego todo en la cancha, no me importa nada, lo único que me importa es la copa. Y gracias a Dios, Dios me la dio. Bueno, pues gracias, capitán. Éxito, felicidades, de verdad. Hemos podido ser parte de esto. Excelente y nos trabajo, sentimos. La transmisión. La mejor del país, no hay manera, no se puede comparar a nadie, no se comparen, con ellos no. Bueno, gracias, de verdad, feo, güey. Bueno, por aquí tenemos Andy Molina. Andy Molina. El feo, porque ya la doña me dio el permiso de decirle feo. Felicidades, campeón nueva vez. Nada, dándole las gracias a Dios por este reto que parecía imposible para todos, hasta para nuestros propios fanáticos. Y lo logramos porque nosotros nos sacrificamos. Dijimos, no, nosotros no, nos matamos demasiado para llegar hasta aquí. Y no íbamos a desperdiciar esa oportunidad que teníamos. ¿Algo especial de ganar a los Polancos? No, no. Simplemente un equipo se formó bien, hicieron su directiva se movió bien, hizo buenos ajustes, buscó buenos jugadores. Pero nosotros, lo que ellos no tienen, que nosotros tenemos, que nosotros jugamos con corazón. Ellos juegan, por eso no es su barrio. Nosotros nos duele, nosotros, porque nosotros que nos ven el año entero aquí. Andy, una pregunta que le hizo Sócrates al capitán. ¿Diferencia de ganar el año pasado y este emocionalmente? El año pasado era 2022, este 2023. Un saludo para mamá y para mi novia Alma Montenegro allá en Barcelona. Doña, eres mío. Gracias al feo Andy Molina, quien está emocionado, fue un factor importante durante toda la serie y muy especialmente en estos partidos, los tres que ganaron en línea y el partido del día de hoy, donde se notó, como habíamos dicho, la diferencia en cuanto a estatura se refiere. Ven acá, usted también, viniendo de la banca, dio unos muy buenos Barrera, minutos Barrera. En esta gran final. José, no lo Barrera. Utilizaron mucho en la serie regular ni en la semifinal, pero él fue un factor importante viniendo de la banca para aportar a este equipo. Disciplina, dedicación, siempre entrega con el equipo. Siempre hubo disciplina, corazón, se confiaron y nosotros aprovechamos esa ventaja. Con el capitán y los nativos. Confianza y dedicación y disciplina. Siempre ready, porque en la banca no te utilizaban. ¿Cuál era el sentimiento de ustedes? No, estábamos positivos porque el equipo es apoyar al equipo. Hacer lo que se debe de hacer para ganar. Cualquier cosa, pasarle el agua también. Echarle aire, echarle fresco, claro que sí. Para que el equipo gane. Eso dio los frutos, los últimos resultados. Y ustedes están claros cómo pasó. Eso es ser un equipo.
claro. Mira, mándale un mensaje. Back to back. Back to back. Ahí está. Dale un mensaje a tu familia, a la afición de Canca que está disfrutando. No, no, un saludo a la mamá mía que está en Nueva York ahora mismo. Un saludo a la doña. Sí, sí, un saludo a ella que está en Nueva York. Estamos aquí tranquilos y felices porque ganamos. Back to back. Felicidades. Haciendo historia aquí en Tamborí. Gracias, papá. Señores, bueno, factor importante. Por aquí tenemos al MVP. Y el hombre que cambió la serie. O sea, sin lugar a dudas. El conjunto de los Polancos ganó los dos primeros partidos, pero llegó el Chacal Hiciano y las cosas cambiaron. No, tú sabes, como dije ahorita, primeramente darle la gracia a Dios, sin él nada es posible. Luego a mi trabajo, yo confío en mí, tú sabes, siempre yo he confiado en mí. Vine aquí, me gustan los retos, vuelvo y repito. He venido anteriormente a Juego 7 solamente, sin anteriormente jugar. Y he venido y he sabido hacer lo que hicimos el día de hoy. Chacalo, parecía que luego de esas tres victorias en línea, ustedes iban a ganar en el sexto partido. La emoción estaba ahí, la afición esperaba eso. Sin embargo, los Polancos se resisten. ¿Cómo prepararse mentalmente para ese partido 7? A sabiendas que no era cualquier otro torneo. Estamos hablando de un equipo de los Polancos que venía de barrer en la serie regular, la semifinal con contundencia, y en la final habían tenido esos traspiés, pero seguían siendo los favoritos. No, tú sabes, yo los respeto mucho a todos ellos. Sé que son trabajadores y sé que son un buen equipo. Pero ¿qué te digo? Nosotros vinimos y yo sabía los que podían dar los nativos, tú sabes. Y vinimos y sabíamos que lo podíamos hacer. Vinimos a entregarnos como el nombre de Canca lo dice, que son unos guerreros, y eso fue lo que hicimos, tú sabes. Y el juego se gana aquí en la cancha, pero mi respeto para ellos. Dios permitió que fuera así, tú sabes. ¿Cuál fue la clave para ganar este campeonato? Como siempre dicen, yo sigo confiando en eso, la defensa. La defensa, indiscutiblemente, tú sabes, gana los campeonatos. Y yo sigo insistiendo con eso, que en realidad es así. Y defendimos, hicimos los ajustes y nos preparamos para este partido. Y gracias a Dios que nos dio la victoria. Bueno, pues Chacalo, mándale un saludo a esa afición que te ha apoyado. Esa afición del Sameji, que también, pues está el Chacón, que siempre me escribe. Un saludo del Chacón y el Sameji elegido, apoyándote sin lugar a dudas en esta gran final. No, tú sabes, yo para elegido siento un amor y un cariño de siempre, tú sabes. Yo me puedo ir y siempre vengo a mi barrio porque ahí me quieren y yo lo quiero a ellos, tú sabes. Y siempre yo, aunque me vaya, siempre voy a volver a mi ejido, tú sabes. Un saludo a todos ellos, que yo sé que me apoyan, a todos los muchachos que crecieron conmigo. Y le doy la gracia a cada uno de ellos, tú sabes, por siempre estar ahí. Campeón en Tamboril y campeón con el Sameji. ¿Tú estás ready para el Sameji? Sí, estamos ready, tú sabes, con Dios mediante, seguir preparándonos, tú sabes. ¿Para revalidar el título? Dios mediante, estamos listos para eso. Se calienta el baloncesto superior de Santiago, aquí en el final del baloncesto superior de Tamboril. Historia, aquí en Tamboril, Sócrates Polanco. Ahora no veo el monitor. Ah, sí, estamos nosotros en corto. Bueno, Sócrates, emociones a granel en lo que ha pasado en este baloncesto superior de Tamboril, el evento que nos une, una gran final, dos grandes equipos, dos titanes, y termina por todo lo alto. De verdad que me siento mucha felicidad, Sócrates, en mi corazón, de formar parte de este vigésimo torneo, por lo exitoso que fue y porque nosotros pudimos contribuir en gran manera con lo que ocurrió. Vamos a pasar con Glenn ahora, una pieza fundamental que no precisamente está en cancha, no está delante de las cámaras, pero sí haciendo que se muevan las fichas de manera correcta para lograr el éxito del día de hoy. Bendiciones y felicidades por este gran triunfo. No, gracias. Primeramente, la gracias a Dios y a la fanaticada, a los jugadores, a todo el mundo. Esa Copa de Canca y nada, celebrar para allá ahora, con Dios delante. No dejamos celebrar. Vamos para Canca. Vamos para Canca La Olla. En la esquina allá del parquecito. Está puesto la parque. Vamos para allá, sí, dale para allá. Ok. Bueno, aquí está la copa. ¡Vamos! ¡Y ahora! ¿Dónde está Alden? ¡Alden! Vamos a Alden. Vamos a hablar con Alden, el pequeño. Mira, gigante. Yo decía, ¿qué valía en esta gran serie? Yo decía en la transmisión que el hombre clave en esta final, Alden 10. Eso es así. Primeramente, darle gracias a Dios por este juego, por este campeonato, que nos subestimaban demasiado. No, Canca, no, que esto y que lo otro. Ahí están los frutos del entrenamiento y la gallardía que nosotros tenemos. Nosotros somos guerreros y no nos pueden subestimar.
muchas gracias a Dios por este campeonato. Alden, te vimos emocional, subido ahí arriba con el capitán, con lágrimas, abrazados. Ahí pudimos ver lo que significaba realmente y que ustedes estaban jugando con el corazón. Eso es un sentimiento que no se puede expresar, ¿no? Es un sentimiento muy grande, en verdad. Porque aparte de esto, aquí eres superior. Nos aman allá, nos tratan demasiado bien. Esto no es de nosotros, esto es de ellos. Ellos son ese hombre de nosotros. Es un sentimiento demasiado grande. En una serie donde todos daban favoritos a los polancos, ustedes pierden los primeros dos partidos. Sin embargo, ¿cuál fue la mentalidad del grupo tuyo, el Pili y Reyes? Hay un dicho que dice que puede venir hasta LeBron James y usted no le puede coger miedo. Usted tiene que siempre enfocarse, que es un jugador más, no asustarse y venir enfocado en el juego a saber lo que usted sabe hacer. Nosotros nos mentalizamos en la práctica, que ellos campeones, bla, bla, bla. No, es en la cancha que él sabe, no es hablando. Alden, te vimos atacando el aro en todo momento. ¿No te intimidaste por quien estaba ahí abajo, que era mucho más grande que tú, que tenía buen brinco, que te la podían tapar? Fuiste al aro, atacaste y montaste todo un espectáculo. Tenía que jugar agresivo, aunque los tiros de tres no estaban cayendo. Nuestro entrenador Caicaño nos dijo, ataquen el aro, ellos son muy pequeños y no nos pueden tapar la bola, ellos no se van todos al brinco. Y yo soy un jugador muy versátil, que estoy pequeño, pero tengo un buen brinco y buena versatilidad y se pasa la bola. Entonces nos enfocamos en eso y eso fue lo que me dio el pensamiento para hacer todo eso. La doña está en sintonía ya. Totalmente. Mami, te amo y me está viendo. Este campeonato es para ti. Y caga campeón, aunque le duela. Y la maldita cabra que soy yo. ¡Ay! Felicidades, papá. Bueno, gran temporada para él. Sin duda que muy emocionados. Y aquí hay otro que está gozando, que no necesariamente estuvo tal vez tan ligado, pero sí lo estaba. Fénix Santos Guareño, le mandé los saludos a la doña, quien ha sido presidente de Canca, quien le duele el equipo de Canca y que hoy se celebra por todo lo alto. Fénix, gran final, le ganan a los polancos, no eran invencibles. Digo que es el equipo de respeto. Me siento orgulloso de los muchachos, nunca pedí la confianza en ellos. Aún la serie estando 0-2, aún le decía no, Canca en 6. Porque es que sabemos el material que tenemos en Canca. Hay un material demasiado bueno. Un material que lo vengo trayendo desde minibaque. O sea, Andy Molina, hay fotos ahí conmigo. No es que yo soy tan viejo, pero o sea, vengo con el equipo. Yeah. Vengo con el equipo desde minibaque. Y sé material que tiene el equipo de Canca. Siempre confiando en ellos. Este año no pude asistir como presidente del equipo, pero siempre le manifesté mi ayuda y mi confianza. Y que lo podía ayudar en cualquier momento. Bueno. Mira, aquí tenemos ahora a una persona que realmente se ha ganado el cariño, el respeto. Sí. Una persona que toma los retos. No, que toma los retos. Los retos de equipo que muchos lo dan por descartado. Eso es así. Lo hizo en la LNB, en Santiago, en todas partes que ha dirigido. José García, aunque oficialmente no es el dirigente que tiene el título, pero creo que fue el hombre clave. Fue el hombre que vino y rompió. Ganó los dos partidos para empatar la serie, claro. Y dejó las directrices para que siguiera lo que él comenzó. No, yo vino a apoyar al equipo. Eso es así. No, déjame informarlo. Yo nunca me aparté del equipo. O sea, sí me aparté del equipo directamente en la dirección. Por eso acudimos a nuestro amigo y colega Radamés Paulino. Y hoy con Joanqui Santiago, que también ha sido un alumno mío. Y le damos el mérito y el crédito a ellos, que fueron los que dirigieron como titulares los últimos dos partidos, los últimos tres partidos, perdón. Pero siempre estuve a frente del equipo con la estrategia internamente. Lo que no estaba en banca, no estuve nunca en banca, pero yo trabajé internamente con el equipo. Hoy en día estoy aquí porque no tenía juego en el torneo que estaba militando, igual que el viernes, y por eso me sentaba detrás del equipo a dirigir el grupo en los camerinos y tanto dictar órdenes que no se ve bien. No se ve bien, pero como tenemos buena comunicación, creo que los técnicos. Pero aquí están todos. Llegó aquí están todos. La Liga de la Justicia. Sí, sí. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nunca me aparté del equipo, las estrategias las tuve que montando, ya que los muchachos tenían ocupaciones. Joanqui llegó hoy, pero yo siempre me mantenía el control de los muchachos. Yo le bajaba el chucho y ellos lo aplicaban, trataban de desarrollar en cancha la faceta de juego. Creo que es un torneo bien difícil, pero quedó muy bonito. Nosotros asumimos el reto
cuando aceptamos, sabíamos a qué veníamos. Yo sabía que podía contrarrestar a un gran equipo como los Polancos. Ellos subestimaron a un campeón y los campeones no se menosprecian, no se subestiman. Entonces, creo que eso nos iba a ayudar. Trabajé la psicología del grupo para eso. Y hoy en día, acompañado de estos dos grandes entrenadores, colegas míos y hermanos, y no espero que esto sea uno más, sino que sigan creciendo torneos al lado nuestro y que los jugadores también se vayan identificando con nosotros. Porque esta tripleta ustedes la van a ver en muchos lugares. Y quiero decirle a la fanaticada que le agradecemos su apoyo incondicional a este torneo y que esperamos que este torneo siga siendo respaldado por el sector empresarial de la empresa tamborileña, las cuales siempre apoyan. Y hoy en día más con esta transmisión que ha expandido a nivel nacional y tiene un auge total. De verdad que le digo, anoche estuve en Laguna Salada y ya tenían ya los spots y la cosa de que ustedes hacen para el juego de hoy. O sea, y lo vi, me paré en un sitio y digo, Entonces me sorprendió. Pero creo que es un gran trabajo el que ustedes han hecho, un gran crecimiento del torneo, de un gran paso que han dado con la televisión y las redes son ahora mismo lo que venden. A mí no me gustan mucho las redes, no soy un poquito alejado a eso, no publico muchas cosas de mi trabajo, pero sí creo que hay que ir a la vanguardia del tiempo y creo que ha sido un gran torneo y le damos gracias a Dios por todo y gracias a ustedes por siempre tener confianza en uno y hacer alarde del trabajo que uno hace. Bueno, gracias Calcaño y de verdad que la identificación suya ha sido increíble. Llegó a Canca y se identificó con esos muchachos como si había tenido toda la vida con ellos. Mira, como dice usted, partidos que yo no estaba en labores, aquí estuve y aquí estoy. Y disfrutando con sus muchachos, claro. Como si hubiese estado con ellos desde el día cero. De verdad, felicidades. Una vez más, haciendo historia Calcaño. Y esta gran tripleta, porque aquí también Radamés, tenemos a Radamés y Joan. Radamés, usted también forma parte de este éxito. En primer lugar, darle la gracia a Dios y darle la gracia a mi gran amigo de tantos años. Desde el 90 estábamos juntos, que es José Calcaño García. Y Joanqui, que estuvo conmigo en CDP cuando llegamos segundo lugar en Santiago. Esta tripleta, como dice el profesor Calcaño, la verán por mucho tiempo. Le agradezco a mis amigos internacionales que están viendo este programa, como David Compiuri, ahora mismo, Giancarlo Fibra, mi familia, mis amigos personales. Le agradezco por ese gran apoyo y felicito la transmisión de Tamboril, el comité organizador de este evento, a la fanaticada en general y más la de Canca. Que Dios lo bendiga. Gracias, finalmente, bueno, Joan. ¿Algunas palabras? Bueno, decirle gracias a Dios y gracias a los otros maestros que me han enseñado mucho y gracias por confiar en mí, que ellos saben que yo siempre voy a estar con ellos porque cada día aprendo algo más de ellos. Hoy aprendí algo de ellos que no importa qué estatus tú tengas, el presidente mío y yo presidente de él, ¿sabes? Que eso es, uno puede ver, entonces yo aprendí eso. Para, no soy orgulloso, no mañana, ser asistente de cualquiera. Gracias a ustedes y suerte ya en los próximos torneos que se avecinan. Bueno, así que así hemos conversado con estos tres técnicos que fueron piezas importantes en lo que ha sido hasta el momento, lo que fue este título alcanzado por el equipo de Canca, sin duda que un gran regreso para Canca, los campeones que revalidan su título y vuelven a ser los campeones de este baloncesto superior de Tamboril en esta temporada del 2023. Así que ahí está. Vamos a hablar con Javi. Javi, venga por aquí. Este es el último juego, ya no hay más. Vamos a hablar con Javi aquí. Javi, pero entonces, espérate, y esa acusación que lo está haciendo Javi. Yo me disfruté mi torneo de principio al fin como tamborileño adoptivo. Yo me siento como el hijo adoptivo más preciado que tiene Tamboril al día de hoy. Entonces yo me disfruté mi equipo entero. Pero Javi dice, ¿nosotros estábamos con quién? Cuando yo veía el juego allá, ¿tú sabes? Sí.
sentía como que ustedes tenían como más fanes. Sí. Para los polacos. Para el otro equipo. ¿Tú sabes qué pasa? La grada de allá no nos la ponían casi. El día que estaba lleno. El día que estaba lleno, ustedes dijeron. La grada está llena, pero no decían la grada de Canca, porque se la de Canca. ¿Tú sabes qué nos hace saber esto? Que estábamos haciendo bien el trabajo. ¿Sabes por qué? Porque los fanáticos de los polancos decían también que nosotros éramos de Canca. ¿De Canca? También. Otra queja. El día del problema nos dejaron locos ya. Yo pagué un vuelo nada más para venir ahora porque yo dije... Oye, yo me iba a meter en la televisión. La mujer me dijo, tú te estás volviendo loco. Nada más pagamos el vuelo para venir a ver el último A disfrutar. A disfrutarlo, sí. Ya. Bueno, pues mira, yo quiero aprovechar para agradecerles a ustedes de verdad por el apoyo a este baloncesto, el evento que nos une. Ustedes que forman parte de la diáspora, que están afuera, pero no se olvidan de su municipio y lo apoyan en grande. Y como ustedes dicen, vienen y pagan su vuelo para disfrutarlo aquí. Gracias de verdad. Y otra cosa también le voy a decir, el servicio de ustedes es uno a... Sí, no, muchas felicidades. Muy bien. Excelente, el servicio, la transmisión, excelente. Usted de los míos, esto también. Entonces, cuando ustedes vean ahora el partido, van a decir que nosotros somos de Canca, porque Canca fue que metió más, Canca ganó y todo es Canca. Sí, ahora estamos contentos ahora. Oye, si no, habíamos estado guiados. Javi Joyería, gracias, pero espérate, aquí está Marquito. Maquita Renta también. Tío, un placer saludarle, somos uno, ganó Tamborí, ganó Canca y somos todos lo mismo. Bueno, este trofeo va para mi gente de Canca, pues lo apoyamos y siempre. Me vi de todo, me vi de trabajo mío, y toda la vuelta. Y estamos activos ya y somos campeones, gracias a Dios. Un plus para esto. Espérate, mira. Atención, Alexander. Yo quiero que Maquito Rencar y Javi Joyería formen parte de esta transmisión y que también salgan al aire. Así que, ahora sí, para que la gente vea esas dos estrellas. Yo voy aquí a Javi, yo este artista va a cantar al medio tiempo aquí, ¿eh? Aquí está Maquito Rencar. Gracias, muchachones. Le damos las gracias por el apoyo. Le damos las gracias por estar aquí siempre. Esto ganó Tamborí, ganó Canca. Le damos las gracias a Javi, las gracias a ustedes y cuenten con nosotros siempre. Activo, gracias Frank Kelly por confiar en nosotros y a celebrar, ganó Canca. Sí. Y a desayunar los guerreros. Y sigan así con esa transmisión, excelente, porque nosotros, tú sabes, tuvimos la oportunidad de poder venir, pero hay mucha gente que no la tienen y lo ven, y es una excelente transmisión, uno siente la emoción y toda la cosa, y excelente trabajo. Un excelente trabajo, un saludo para toda la gente allá de Canca, en Nueva York, en Javetron, a todos los muchachos, felicidades. Y gracias por todo, le quiero dar ese triunfo a Canca, que se lo traje, me vivió de trabajo, me vivió de todo, pero gracias a Dios se lo llevé y estamos activos. Bendiciones. Gracias para esos dos grandes tamborileños que apoyan el evento que nos une desde la diáspora. Bueno, yo creo que para finalizar esta transmisión histórica, porque es la última de este 2023 del evento que nos une, vamos a hablar con el presidente de Sobatán, Frankely Santos, con quien trabajamos desde el día menos uno, porque fue desde antes del día cero, para darle forma a este torneo. Sufrimos, disfrutamos y al final de cuentas coronamos hoy un torneo, no tan solo Canca, sino un torneo exitoso, la versión número 20. Felicidades, Frankely. Sí, muchísimas gracias. Este éxito no es mío, es de todos los tamborileños. Gracias a MP Deporte por el apoyo inmenso que ha dado a este evento y lo ha hecho crecer. Este evento tiene un antes y un después de ustedes. Muchísimas gracias por apoyarnos. No hay con qué pagarle. El precio que ustedes cobran es mínimo para el trabajo que ustedes hacen. Gracias, Moisés. Gracias por el apoyo a nuestro torneo. Primeramente, quiero también dar las gracias a todos los tamborileños ausentes, a los patrocinadores, a todo el fanático que siempre dice sí a este evento y nos apoya. También a los directivos, a los atletas y a todo el comité de apoyo y el comité organizador, Soraya Suárez y todo el que compone este torneo. Muchísimas gracias. Es todo un éxito y el éxito no es mío, de Frankely Santos, sino de todos los tamborileños. Gracias por apoyar el evento que nos une. Bueno, ahí está. Felicidad. Y que viva Canga, campeón. Por último, felicitar al equipo campeón, el equipo que tiene un material muy, muy duro de nativo. Hijos míos todos que han crecido de mis manos y gracias a Dios hoy tenemos un torneo que fue coronado el equipo campeón del patio.
muchísimas gracias y que vaya a disfrutar Canca en su tierra. Atento, porque vienen anillos de campeones para el año que viene, para los muchachos de los Guerreros de Canca, gracias a Mario Rodríguez, sí, quien se comprometió a ser el auspiciador de estos anillos de campeón para el próximo año. Los Guerreros, inicia el torneo, reciban sus anillos de campeones de la versión 2023. Sí. Por primera vez vamos a estar entregando anillos de campeones gracias a Mario Rodríguez, quien aportó esos anillos. Y en el primer juego del torneo Berninero del 2024 estaremos entregando esos anillos gracias a Mario Rodríguez. Muchísimas gracias. Bueno, sí. Agregarle a eso ahí que él dijo. Si Dios quiere, para el próximo torneo también vamos a estar haciendo más aportaciones. Porque esto es lo que nos motiva, tú sabes, que las cosas se estén haciendo bien. Esa misma, vuelvo y le doy repunte a ustedes, eso motiva a uno a hacer más aportes, tú sabes, porque uno está allá y a veces no está viendo las cosas ni nada. Se le hace un poco más difícil, porque si otra gente te llama, lo que sea, pero cuando tú estás viendo, tú dices, sí, te motiva a aportar y a contribuir con la juventud. Vamos a estar aportando más. Gracias a Javi Joyería, que se compromete desde ya a decir presente nueva vez y con mayores aportes para la versión 2024. Dios mediante. Gracias, papá. Éxitos. Qué bueno. ¿Eh? A la seguridad también. Gracias por el apoyo, Josecito. Felicidades. Señores, de nuestra parte, quedamos ya prácticamente solos acá en el bajo techo de Tamboril para dar las gracias a Dios. Gracias a Dios Todopoderoso, que nos permite culminar con éxito esta versión número 20 del baloncesto superior de Tamboril. Gracias a todos los que de una manera u otra contribuyeron para que nosotros pudiésemos estar acá al día de hoy y haber cumplido el deber de hacer las cosas por todo lo alto. Sócrates, agradecer a cada uno de los muchachos que nos han acompañado detrás de cámaras, todo aquel que ha estado o que estuvo, aunque sea por un partido, un torneo que al alargarse nos tuvimos que utilizar un personal diferente al final. Pero quiero agradecer a todos y a cada uno de los integrantes de nuestro equipo de MP Deportes, que siempre estuvieron disponibles y están disponibles para los diversos eventos que hacemos y muy especialmente para el baloncesto superior de Tamboril. Gracias, Tamboril. Gracias también a la diáspora por el apoyo brindado a través de nuestra transmisión. Gracias de verdad a todos. Y si Dios lo permite, para el próximo año estaremos con todo el ánimo del mundo para así tener la versión número 21, que será, sin lugar a dudas, mejor que esta. Porque si esta fue buena, la que viene va a ser muchísimo mejor, Dios mediante. Sócrates, tan solo decir antes de irnos que el próximo domingo seguimos aquí en Tamboril. Seguimos en Tamboril, Hey, muchachones, seguimos aquí en Tamboril. Sí. O sea, se acabó el baloncesto, pero el domingo estaremos en el Play Municipal de Tamboril transmitiendo béisbol superior, que estará jugando el equipo de béisbol de Tamboril contra el equipo de Tranquilo. Ese partido a las 9:30 de la mañana del domingo que viene, o sea, en una semana, y ahí estaremos. Y el siguiente semana, el fin de semana, dígase el fin de semana del 10. Bueno, pues aquí estaremos de nuevo con el inicio del Intermunicipal de Voleibol. Bueno, pues, señores, Alexander, dame aquí. Misión cumplida. Misión cumplida, ¿sí? Sí, flaco. Misión cumplida. Así que, de nuestra parte con la GoPro, vamos a irnos ahí, Sócrates, ya. Sí, sí. Feliz resto de la noche. Bendiciones. Sócrates, ¿quiere decir algo antes de...? No, agradecer a cada una de las personas que siempre estuvieron con nosotros, el cariño mostrado por las personas de Tamboril hacia nosotros. La verdad es que nos sentimos bastante emocionados y sobre todo saber que nuestro esfuerzo, ¿verdad?, de venir partido, trasladarnos, valió la pena. Pronto vamos por la vez en Liga. Ellos juegan los martes y los jueves. Tenemos que ir, Sócrates. Sí, porque mire, me estoy viendo una pancita. Hay que ir a ligar con los muchachos de la Liga Maxitán, Liga Tule Guareño y en la VG Liga allá en New Jersey cuando estemos por allá. Señores, bendiciones. El próximo martes, me acuerda J. Consuegra que está acá, estaremos con ustedes desde el Estadio Cibao en nuestra antesala MP Deportes, Dios mediante.
Para un servidor, Moisés Peña, todo un equipo de profesionales detrás de cámara, un placer estar con ustedes en esta edición de MP Deportes. Sin lugar a dudas, la transmisión, la cadena que a usted le hace parte de la acción. Dale.